¿Qué tal? ¿Cómo están, Tomodachi? Buenos días, Ohio. Sin más, los saluda su amigo el tío Japan Geek desde el futuro. Y como ven, estamos afuera de nuestra oficina. No sé si ahí arribita ven la banderita de Perú. Bueno, esa es nuestra oficina, chicos. Y está todos los fans ahí esperándome para poder empezar el en vivo del día de hoy. Pero les he dicho que voy a hacer un en vivo para todos los amigos que nos ven en línea y que después voy a regresar a firmar autógrafos. Saludos, Tomodachi. Gracias. Gracias, Nicolás Toro. Gracias. Saludos a Héctor Molina, XDR. Saludos a Geiger Burr. Para allá, porque había demasiada gente, ¿no? Y el edificio me iba a decir, oye, estás trayendo demasiada gente. Tienes que ser considerado con los demás inquilinos del edificio, ¿no? Saludos a Ezequiel Méndez, saludos a Miguel Araya, XDRAM, saludos. Saludos a Tomodachi, gracias por estar aquí. Un hermoso día, un pequeño toque, es muy bonito. Saludos, Gastón Gabriel, buenos días, tío. Están haciendo la fila para San Paolo y DT, pero no seas malo. ¿Por qué nos deseas la desgracia, weón? No, ese weón no puede venir a Perú, nada. Saludos a Julio Vagar, Arturo de Tauro. ¡Uy! ¿Qué están poniendo bachata aquí? Están haciendo una bachata aquí, en el kebab. ¿Escuchan o no? Una bachata, mira. Saludos, Blas Manuel. Saludos, Ezequiel Méndez. Arturo de Tauro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tomodachis? Saludos, Jesús Arredondo. Saludos, Paul Piceno. Elías Jaime, saludos. Double Jones Collectibles, ¿cómo estás? Saludos, brother. Saludos a Elías Jaime, ¿qué tal? Tomodachis. Acá que están siempre viniendo temprano. Oh, yo creo que aquí ya abrieron. Vamos a ver si ya abrieron, porque en una hora aproximadamente esto va a ser una locura. O sea, va a haber demasiada gente. Vamos a ver si podemos encontrar algo aquí. Ah, aquí había una tienda, creo, nueva. Yo decía, en una hora ya está lleno todo esto. Miren esa Game Boy Color Classic, 8000 yenes. ¡A la mía! Y encima está con la pantalla toda abollada. Miren, chicos, 6800, 12000 yenes. 12.000 yenes el cuerpo de la Nintendo Switch. El Virtual Stick del Sega Saturn. Buenísimo. Miren. La Mega Drive. Esta es la Mega Drive 2, miren. 8.300 yenes. ¿Cuánto es 8.300 yenes en sus países? Creo que en dólares deben ser unos 67, 70 dólares, si me apuran. Miren la Famicom. 8.700 yenes la Famicom. Amigos. Y tiene un control. Ah, está sin control. Ah, no, sí tiene los dos controles. Tiene el cablecito para conectarle a la tele. Miren, amigos. Este es un Sega Saturn. El Sega está sin controles, sin nada. Todo esto es PlayStation 3. Qué chévere. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Yo quiero un portátil. No sé si han visto que hay unos portátiles donde se puede poner el cartucho del Famicom. Pero son portátiles. No se ponen en la tele. Y también se pueden poner en la tele, pero
quiero uno así nomás de segundo, por favor. A ver qué jueguitos hay por aquí chéveres. Oye, qué bacán, miren. Mira. Uy, miren, amigo, qué chévere. Este es un King of Fighters. Miren. Miren, amigos, ¿qué les parece? $1,000, nada más. $1,000 de King of Fighters. Buena, buenísima. Aprovecha que no hay gente todavía, porque después esto se llena. ¿Me escuchan bien o no, amigos? ¿Qué es esto? Miren, parecen los caballeros. Esta es ella. Y yoga. No es de los caballeros. Pero es de la marca Epoch. Cuando hacían lo que es videojuegos, juegos también. Juegos de mesa hacían. El Donkey Kong, miren. El de Game Boy. ¡Wow! ¡Qué locura este de Game Boy! ¿Pero este es el Color? No. Yo no recuerdo que el Game Donkey Kong lo hayan sacado para Game Boy monocromática. Creo que había. Creo, amigos, a ver, déjenmelo saber en los comentarios. Creo que había, la primera que sale, en colores. A ver, ¿qué les parece? Muy bien. Cositas interesantes. Miren, Samurai Spirits. Wow. 900 yenes, miren, tomodachis. Miren. Ahí está, para todos los gamers. ¿Dónde están los gamers del canal que les gusta estas cosas? 900 yenes, miren, $900, nada más, un sencillo. ¿Qué más hay por acá? A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada, huevada. ¡Oh, pues miren! One Piece, miren, como gachis. One Piece, 300 yenes. Este es de Game Boy Color, ¿no? ¿Qué más hay por aquí? Este es el que les estaba diciendo, miren. Este es el que les estaba diciendo. Este. Pero, este es solamente para el Game Boy Advance. Puta, qué trucho. Yo quiero uno de para poner los juegos del Famicom. Hay uno que he visto que se pueden poner los juegos del Famicom. Puta, bien caro, ¿no? 19.200 yenes. No seas malo. Muy caro. 19.200 yenes. Mejor me compro una Game Boy Advance, weón. ¿Para qué chucha voy a comprarme esa hueva? ¿No? Game Boy Advance, ¿cuánto es? Esto está a $19,200, $150 casi. ¿Qué más hay por aquí? A lo mejor hay por aquí, miren, chicos. No, este es el Retro Combo. Este está caro, también 11.000 yenes. Yo creo que de segunda se puede conseguir más baratito. Este tipo de cosas tampoco no necesitas comprarte nueva, ¿no? Si es para jugar nomás. Aunque no estoy muy metido últimamente porque no tengo tiempo. Pero en cuanto haga todo lo que tenga que hacer, me va a dar un poquito más de tiempo, miren. Dragon Ball. ¡Caballeros! Los guardianes del universo. 5.200. Rockman 5, 6.000 yenes. ¿Qué les parece, Tomodachi? Dragon Quest. 4.900 yenes. Esto es de Famicom, ¿eh? Top Gun. 3.200 yenes, miren, Tomodachi. Oh no, miren, qué bacán. No, ¿qué me estás contando? Qué chévere. Tiny Toon, 5.500 yenes. Qué loco. Qué bacán. Qué recuerdos en Tiny Toon. A ver, mira, más cositas de Dragon Ball, miren, chicos. 6.800 yenes. Mira, ahí está el Jam, el, ¿cómo se llama? Este, yo me olvidé el nombre, Dios mío. ¿Cómo se llamaba este? Saludos a los otros que están entrando. Aquí no los puedo leer muy bien porque estoy con la pantalla lo más cercano a mi cuerpo, a mi esbelto, delgado cuerpo. Porque si no, aquí no entro. Miren, es chiquitito esto.
entonces tengo que meter la panza y el ¿cómo se llama? El coso este de la pantalla, la tengo que poner lo más cercano a mi pecho, a mi peito. Ah, miren, qué loco, la Nintendo 3DS. Miren esto. Para la Nintendo 3DS. Yo no sé cómo hay gente que puede jugar la Nintendo, este tipo de juegos así de pelea en 3D, en la Nintendo 3DS. Era súper, súper difícil de ver esa nota. Es muy, muy complicado. Pero está, no me parece que están tan caros, ¿eh? Hay gente que me dice, no, está muy caro. No me parece que esté tan caro. 1700 yo no está guada. Esta guada no me interesa. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? ¿Para nada? Oye, ¿qué es esto? A ver, no, ¿cómo vas a...? Oye, no seas malo, ¿qué es esto? Dios mío. ¿Esto qué es? ¿Un juego educativo de japonés? Ahí está, amigos, para los niños y niñas que ven al canal, los niños de 40 años que ven al canal. Miren, ahí es un programa de refuerzo estudiantil para que puedan aprender japonés, matemáticas, creo que también algo de matemáticas o geografía, no sé, muchachos, debe ser, ¿no? Para la 10 Vita, ¿no? Seguramente algo un poco más tecnológico, moderno, ¿no? Sí. Mira, acá también hay más, ¿no? Yo no sé qué cosa es esto, nada.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro en vivo. En vivo y en directo desde Tokio. Estamos, a ver qué día estamos. Déjenme ver. Estamos 21 de octubre, sábado 21 de octubre. Miren, chicos, son las 11 de la mañana. Son las 11 de la mañana aquí en Akihabara, la capital del anime, del mundo mundial del anime. ¿Qué otro lugar puede ser más representativo del anime que Akihabara, Tomodachi? A ver, denme una ciudad que sea la que se les venga a la cabeza cuando se trata de ciudad de anime, amigo. Saludos. Tío, te veo mientras veo a Boca Juniors. ¿Qué, están jugando ya? ¿Están jugando la final? No, todavía falta, ¿no? Falta para la final de la Libertadores. ¿Qué dices? ¿O es un partido de la Liga? De la Liga Argentina. Saludos, Tomodachi, saludos. Shibuya, dice el otro. No, pe, Shibuya es no. Shibuya aquí es la ciudad del fashion. Saludos, Gastón Gabriel. Saludos, Urineo. ¿Cómo estás, Tomodachi? Saludos a los... a la gentita ahí que vive en Tailandia, Sabadika, Kapunkat. Oye, hace tiempo que no veo chicos de Tailandia. Voy a tener que volver a mandar ¿cómo se llama? Oye, me está siguiendo la policía otra vez. Piensan que soy el somalí ese, el impresentable, la basura esa. Parece que le van a dar 3 años. Lo veo difícil que le den 3 años. Saludos, Alberto Centeno, ¿cómo estás? Jorge Alberto, saludos. Saludos. Hanamichi Sakuragi, saludos. Saludos. Tío, tírale la bronca a cualquiera hoy. Pero ¿qué dices, hermano? ¿Qué vas a promover la violencia aquí? Este es un canal familiar, un canal de anime. Un canal de figuritas, de juegos. Dile no a la violencia. Saludos, tío, saludos, Orlando con Disney. No, pues es anime, es una cosa. El anime japonés, me refiero, pues, mascota. Bueno, yo sé que lo hacen de broma también, yo sé que me dicen, no, de bromita, me dicen Disney. Saludos a Marcela Ritter, saludos a la gentita que se está haciendo presente. Saludos a Jerónimo Sierra, a Leo Martín, desde Colombia nos ven también. Saludos a José Ariel, saludos a Ibar Gutiérrez. ¿Cómo estás? Javier Linero, saludos, gracias Tomodachi, gracias por estar aquí. Saludos a José Soler, ¿qué tal Tomodachi? Diego Su SB, saludos. Jaime Ábalos, Verónica Sáez, saludos. 11 de la noche en Chile, no me digas. Saludos a Edward La Torre desde Moscú. ¿Qué estás haciendo en Moscú, hermano? ¿Qué se te ha perdido ahí? Andrés Rojas, saludos. Tío, graba una japonesa, inclusive no, hermano. ¿Qué no hay chicas por ahí, por allá, por Latinoamérica? Están tan guapas, tan bonitas. Pero sí, no te preocupes. Después vamos a poner videitos de japonesas ahí, japonesitas. En la zona de miembros, obvio, de pago. Hay que apoyar el capitalismo. A ver, vamos a seguir caminando aquí. Recién está abriendo todo, ¿eh? ¿Han visto? No, recién está amaneciendo aquí en pequeño Tokio. En Florida es 20 de octubre, claro, pues estamos aquí en el futuro, Tomodachi. Aquí es 21 de octubre ya, del 2024. Saludos, Tomodachi. Saludos, Guillermo Pérez, Jesús Arredondo. Héctor Hernández, saludos. Saludos de mi trampa. Oye, no digan eso, porque después la gente, los chicos me preguntan, tío, ¿qué es trampa? Los chicos jovencitos después me preguntan, ¿qué es trampa? Esas son cosas, por ejemplo, que yo entiendo la definición, ¿no? El concepto de... Pero cuando me dicen, guay, fumona china, no entiendo. Yo digo, ah, sí, pero al final del día... Y ayer cuando Dieguito ahí,
Tomodachi, que nos ayuda, él nos iluminó con su vasto conocimiento, nos dio todas las definiciones y conceptos de ese, de lo que era wife, mona china, y después me dio otras cosas, ¿sabes? Como alguna era, si era de videogame o si era de juego, era un poco diferente. Habían niveles de, o sea, ciertos niveles, porque por ejemplo Bulma, decía Bulma, por ejemplo, entra una categoría de waifu, no sé qué cosa, pero después una que tenía un poquito, yo lo quedaba mirando y yo así, pero sorprendido, admirado, ¿no? Le decía, hombre, qué bestia, Diego, ¿cómo está? Yo, y después terminamos de hablar, le digo, me dijo, oye, qué triste la vida de... Lo abracé, le dije, ya compadre, ya está bien, está bien. Entiendo, ya sabe, sé que sabe. No. Saludos, Tomodachi, saludos. Saludos, amigos. Dice, tío Japán, ya que eres del futuro, ¿sabes si sacan a Reynoso o nada? Saludos a Calo. Saludos ahí, Marcela, saludos, dice Entendedor, sí, Entendedor. Milo Scarlett, saludos. Es la primera vez que sincronizo tu transmisión. Gracias, amigo. Gracias. O amiga, no sé. Saludos a Diego, Guillermo Pérez, Travesía Familiar en Florida, está en 20 también. Ah, claro. Ahora vamos a ver las figuras, chicos. Sino que recién han visto que recién están poniendo todo en... Recién están abriendo. Aquí abren a las 11 de la mañana algunas tiendas. 12 de la tarde también abren otras tiendas, así que estamos justo en el momento perfecto, que no hay todavía mucha gente. Y vamos a jugar después maquinitas gachapones, ¿ah? Por si acaso, las clásicas maquinitas gachapones, ya que se han convertido en un clásico del canal, vamos a ir jugando también, ¿no? Vamos a ir jugando. Esta de aquí es nueva, esta no lo conozco. Pero quiero jugar las primeras, pues ya tenemos a Nami. Vamos a ver si podemos completar todas el día de hoy de One Piece. ¿Qué tal, Tomodachi? Saludos, tío Pierito. No, me hagas acordar a Pierito. Oye, Pierito. Tremendo grandazo. Ya está ya chancando el Pierito. Ya, ya come con su mano, Pierito. Ya está Pierito, dice los hombres. No me vas a acordar, no me vas a acordar, por favor. Saludos a Nexornator Zoro, dice Daniel Maridueña. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. ¿Qué tal, Tomodachi? Saludos a la gentita de Ecuador. Ecualol, iba a decir. Ecualol. ¿Qué me está pasando? Ecualol, iba a decir. Ecuador. Saludos a José Ariel. Maxi Zapuri, saludos. Bueno, ya cuando terminen de arreglar todo eso, vamos a ir a ver las nuevas figuras que están sacando. Porque hay unas que dicen nuevas ahí. ¿Hola? ¿Sí? Mira, hay un amigo ahí que está viendo el video ahora. Vamos a ver qué encontramos aquí el día de hoy. Estamos encontrando amigos que ven el canal. A veces me cuento, oh, pero tú ves el canal, sí, sí, estoy suscrito, y están suscribiendo ahí al toque. Sí, sí, me estoy suscrito, y se están suscribiendo al toque. No sean así, pues, Tomodachi, se van a suscribir delante mío. Man. Esa vaina no... Así no juega Perú, ¿eh? Suscríbase aunque sea antes, ¿no? De salud. Puta la cagada. En serio, man. ¿Cómo van a hacer? Aunque sea, suscríbanse antes de saludar, aunque sea, suscríbanse ya, pues, ¿no? Por lo menos para que no me sienta mal, preta, que son la muerte ustedes también. Miren, chicos, acá tenemos cositas de Dragon Ball. Lo último que ha salido. ¿Cuál es lo último que ha salido? A ver. Este de acá, mire. Están los precios, son 5.000, 4.500, 3.000, 3.000 yenes. Se llama Conan. Un Dragon Ball Super Hero. Ah, este es de Super Hero, ¿no? Ni cagando es de Super Hero. Ah, esta, ya ven. Este es de Super. Ah, miren.
Este es el nuevo que ha salido, creo. Este es el nuevo que ha salido, creo. Bueno, este ya salió anteriormente. Este está chévere. Y el Krilli me gustó mucho, amigos. Y ahí quiero ver cositas de One Piece ahora cuando se vayan los amigos. Aquí. Creo que son de Italia, creo que son. Dragon Ball Diamond, no. Más noticias. Tenemos que dar noticias positivas, como que Dragon Ball Diamond. Aunque yo sé que hay gente que le va a gustar. Lo que no me gustaría es que sea el producto insignia del 40 aniversario. Esperamos más cosas, ¿no? Por el 40 aniversario de Dragon Ball. Y acá tenemos algunas figuritas, miren, de Bandai. El San... No, ¿cómo se llama este de aquí? Dios, me he olvidado. Pero es el... ¿Cómo se llama el pirata este, Dios mío? La Nami, miren. Esa Nami es Ichiban tuyo. Ah, estos de aquí son Warcraft. Collectible figures, ¿no? Chévere, chévere. El Shanks, gracias. Shanks, el... Claro, Shanks. Miren cómo se encareció esto, miren, chicos. El Super Saiyan, digo. Se me estoy equivocando los nombres, yo no sé qué me ha pasado hoy día. Recién me levanto, necesito café, ¿no? Necesitamos café para comenzar el día. Ya viste la cantidad de gente que hay, ya no se puede ni caminar, ya. Una locura. Y este es el nuevo, ¿no? De la película. 7000 yenes ya está. Uy, ¿qué? No seas... Cuesta 7000 yenes esta cochina. Miren. 4500 yenes o el otro. No, pero esto me ha sorprendido. Bueno, es esta figurita de aquí. Esta sí está buena, pero ya les digo que la mejor es la de Imagination Works, que hoy cada vez está más cara, está súper cara. Y esta de aquí, mira, estas son las nuevas de la película, creo que hay una película, ¿no?, que se llama Red. 3000-2000 yenes, miren cómo va. ¿Qué les parece? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Hola. ¿De dónde? De México. ¿De México? Sí. Ah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No les molesta si estoy grabando. ¿Qué? ¿Primera vez aquí en Japón? Sí, bueno, mira, la primera y la segunda de ella. Ah, ¿quién es segunda vez? Ah, ¿tu segunda vez? ¿Tu primera vez? Primera vez. ¿Y qué tal? Ah, no, súper bien. ¿Sí? Espacio. Vamos para aquí. Sí, para que dejar que la gente pase. Sí. Ah, ¿cómo no? ¿Y qué primera vez aquí en Akihabara también? Sí, ¿para ti también o yo? Ya venía. ¿Te gusta el anime? No, sí. Es la segunda, bueno, primera y medio, porque vinimos hace como 2 días, pero una noche súper poquito. No llegamos hasta acá, llegamos como de la esquina, 2 cuadras, pero para allá. Ahorita venimos por la segunda mitad. Vale. Andamos buscando Gundams. ¿De qué parte de México? Sinaloa. ¿De Sinaloa? Sí. Muy bien. ¿Y están buscando algo en particular, no? Gundams. ¿Gundam? Sí. Wow, tiene gustos caros, ¿sabes, muchacha? Ah, no. Justo antier estaba viendo tu video donde te encuentras un unicorn. Que no hallabas y comprarlo. Uno entero. ¿Dónde? ¿Ayer? Ayer lo estaba viendo. Ah, ya lo estaba viendo. Ah, ya tiene rato. Porque así nomás ya no se encuentra. Están caros, ¿sabes? ¿Ah? Sí. Están caros, muy bien. Los que no están agotados están muy caros. Ah, ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Oscar. ¿Tú? Melissa, ok. Pues muchas gracias. ¿Están suscritos, no? Sí, claro. Sí, claro. Creo que sí, dice. No uso mucho mi canal de YouTube, pero sí. Vale. Sí, pues nada, muchas gracias y cuídense. Tengan buena suerte. Igualmente, vaya. Venga, gracias. Chao. Creo que sí, me dice. Ya ve. ¿Cómo es posible, muchachos? Dale una moneda y decirle no, ya. Bueno, entonces ya estamos nuestra primera parada. No, si la gente aquí, yo ya tengo que venir disfrazado en la calle.
hasta me paran, me dice, una foto, un autógrafo. No, muchachos, así no se puede. Ahora entiendo a Messi. Ahora entiendo a los... a Neymar, ¿no? Miren, este es del Pocketo Monster. El Grimmel, la versión verde. La que muchos piden, miren, chicos. Y esta la ponen aquí con esta. Con esta Game, Super Game Boy. La Super Game Boy tiene todo. Y esta es la Red Moose. ¿Habrá más? Mi pregunta es si estas también como la Super Game Boy. Voy a preguntar. ¿Se me hace? ¿Por el Super Game Boy? Skyron está. ¿Por el mitad? Skyron está. Yo creo que no tiene ni idea de la chica. Arturo de Tauro, gracias, tío. Vamos a ir al Mandarake. Lo veo un poco complicado. Podemos ir al Mandarake, al Cocu. Pero al de aquí al Tower no se puede, mucha gente, y aparte que como es tan estrecho, ya los chicos me han dicho que mejor no grabe. O sea, puedo ir a grabar, a tomar fotos, pero hacer en vivo es más complicado. Pero al otro mandará que tal vez podemos ir, amigo. Muchas gracias por el super chat, gracias. Sí, es que mandará que hay demasiada gente y se pone la gente un poco pesada ahí. Saludos, Mille Tomodachis. Gracias por estar ahí. Miren, Dorito Fight. Este es un buen anime. Tengo que hablar de esto, chicos. Creo que es el 35 aniversario este año. Yu Yu Hakusho. Y tengo unas figuras para hacer el unboxing. Lo tengo que hacer sí o sí. Miren, el de Ranma. ¿Esto qué es? Esto está de decoración nomás. Acá es Janko, miren. 1000 yenes. Una Famicom Janko. Escucha, pero está bien destruida. Está bien hecha polvo eso, ¿eh? Estas sí están bien destruidas. Miren esta Xbox. 3000 yenes. De Macro Zoo. Miren. Macro Zoo. Miren, amigos. Muchas gracias, Arturo. Te mando un fuerte abrazo. Voy a comprarme un cafecito a tu nombre. Definitivamente. Comenzando con juegos aquí, miren, el Roman X 2680. Uy, las Tortugas Ninjas, las tres, qué chévere. Miren, 3280, 3780 la 2 y la 3, 4480. Uy, bien caro, no sea malo. Y así sin caja, sin nada, y hecha polvo. 3280. ¿Qué piensan, amigos? ¿Les parece buen precio? No, déjenmelo saber en los comentarios. Déjenmelo saber. Uy, los Rockman. Rockman 3, Rockman 4, Rockman 5. Está el primer Rockman. 2180. Qué loco el primer Rockman. Qué bacán. Cómo me gusta el Rockman. Mis juegos favoritos. Rockman, por si acaso. Esto ya sigue como que un poquito ya. Fueron las últimas cosas que me gustaron de Rockman. El Rockman y Forte y eso. Porque ya no lo jugaba tanto. Pero sí lo recuerdo. ¿Cuánto está un Game Boy Advance? No sea malo. Uy. 20.800 yenes. ¿Cuánto estaba el otro Game Boy Advance? El que les dije que... Del Surugay estaba 19.800 yenes, ¿no? Y eso se conectaba a la tele. Es que no sea malo. ¿Cómo vas a hacer? Oh, Dios mío. Que seas pendejo. No, esta cachetada la pobreza. 20.800 yenes. Ah, pero te viene con pilas. Entonces sí, está bien. Si te viene con batería, vale la pena. 20.800 yenes. Qué loco. Ahí está la Game Boy. La Super Game Boy. Estas son las que quiero. Estas son las que quiero, miren, amigos. Pero han salido la versión 2. Había una otra versión, la más nuevita. Esa es la que voy a buscar.
saben, ¿no? Que había una versión 2, ¿no? Bueno, algunos sí saben, yo recién me enteré, hace poco. Después de 20 años me enteré. Oye, mira, tomachi, qué loco. La de Hello Kitty, la Game Boy Pocket de Hello Kitty, a ver cuánto está. No, vamos a cambiar la posición del... del... de la cámara para que la... Miren, amigos, el Hello Kitty, 29.800 yenes. Ese Game Boy Pocket, 24.800 yenes. Pero este es un evento especial, parece que este es una edición especial. 24.800 yenes, 29.800 yenes. A ver, esta Game Boy Color, 25.800 yenes, está bien caro. Oye, chicos, vayan mejor a mi tienda. Más bien voy a subir los precios en mi tienda. No, miren, qué bacán eso de al fondo. Miren. Qué loco. El Game Boy Advance Special del Pokémon Center con la portada de Rizadón o Charizard, ¿no? 128.000 yenes, la Q. Oye, Yara, ¿qué? Casi rompo el vidrio ya, weón, de asado, weón. Qué bestia, weón. Estoy tratando de ver todo, weón. Casi rompo el vidrio de sorprendido. Mira, una Game Boy Pocket. La primerita, 20.800. Miren, chicos, Tomodachi. Miren. $128,000, nada más. ¿Cuánto está a ver ese crash? 7.800 yenes. Madre, mire, 8.800 yenes. Con la batería ya cambiada. No sea malo. Oye, pero ese Game Boy Advance, 128.000 yenes. El de Pokémon con el Charizard, Tampoco me parece un precio descabellado, ¿eh? Yo creo que por ahí puede estar también. El Rockman Forte, 8.800 yenes para la Game Boy Advance. Ese me parece muy buen juego. Me parece buen precio, amigos. El Rockman Forte, para los que son coleccionistas de videojuegos, no me parece un precio tan descabellado. A ver qué más. Storito Fighter. Este es el que yo tenía, amigos. Este fue mi primer Storito Fighter. 1280. Aquí hay, creo que se puede encontrar precios relativamente decentes. Final Fight 2. Este ya no me gusta tanto. Este sí era este sí lo reventaba, el Final Fight. Oh, Sailor Moon. No sabía que había juegos de Sailor Moon. Duh. Claro, pues si Sailor Moon es popular, seguro que había juegos. Ya pedido mascota, a ver si la gente, ¿cómo no vas a saber que Sailor Moon tenía juegos? 5.980. Mira, toda la saga de Dragon Ball. Hasta que me ha atorado con el precio de la Game Boy, weón. Ah, mire, tomachos. Los guardianes del universo. A luchar el mal. Sin duda nos salen a combatir. 4.480. Está bonito, ¿no? La portada, todo acá. El Kanketsu-gen. Aquí está Aldebarán de Tauro, miren, Tomodachi. Tauro Aldebarán. Chévere, qué chévere. He encontrado varias cositas que me han hecho acordar mi infancia. 4.280, miren, Tomodachi. Bien. ¿Qué más por aquí? Mira, ahorita está perfecto porque no hay mucha gente ahora. Entonces sí uno puede pasar. Bueno, de aquí, como les digo, me ha sorprendido mucho el Game Boy o Super Metroid. Puta, qué caro está, cada vez está más caro este, amigos, ¿sabes? 5.580 yenes. Cada vez está más caro.
El Metroido, uno de, también de mis juegos favoritos. Lo reventaba ahí. Horas y horas me quedaba jugando el Metroido. Sin dormir a veces, ¿ah? Para pasar las fases. Encontrar los pasajes secretos, toda esa vaina. O sea, qué bacán, era bacán el Metroid. Y lo recuerdo porque lo jugaba con mi tío, yo era un niño. Lo jugaba con mi tío. Mi tío era un poquito mayor que yo. Y reventábamos todas las... Nos quedamos hasta la madrugada ahí jugando Metroid. Miren, todavía no hay mucha gente. De aquí van a ver en una horita o en media horita. Esto va a estar lleno, no se va a poder ni caminar. Una cosa de locos. Una cosa de locos, amigos. Bueno, vamos a aprovechar primero para ir saludando aquí a los amigos que se están haciendo presente. Saludos. Saludos, Tomodachi, gracias por estar aquí. Saludos a Sion, a JC. Saludos a Mario. Austrumi, ¿qué tal? Saludos Mario Yankee. No, el trade es estrucho, o sea, no me dejan grabar a veces. O sea, en vivo no me dejan grabar, me dicen no hay problema, pero en vivo... Se están poniendo un poquito pesados con el tema de los en vivos. Grabar así, ir a grabar, no hay ningún problema todavía. Pero en los en vivos sí se están poniendo medio pesados. Ese es el tema. Saludos a Javier Farfán, Raúl Martínez, Milo Scarlett, saludos. El primer juego que conocí de Street Fighter 2 cuando tenía 4 años fue Sutorito Fighter. Muy bien, saludos a la gentita que le gusta Sutorito Fighter, los fans. Raúl Martínez, ¿cómo estás? Milo Scarlett, saludos. Scarlett, perdón. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. DMDP78, saludos desde Valladolid, España, saludos. Saludos Tomodachi, gracias. Fer 3, ¿cómo estás? Saludos. Jean Bronce, Mel Valverde. Que alguien piense en los niños. Mire, la gente sigue siendo cool. ¿Qué ha pasado hoy día? ¿Qué está pasando? Que alguien me explique. ¿Por qué hay tanta cola hoy día por todos lados? Si yo no he dicho que voy a estar en la calle hoy día. No he avisado que iba a ser en vivo. Alguien ha pasado la voz, seguro que iba a venir. Madre, no se puede caminar tranquilo por aquí Jabara sin que alguien lo pare. Quiere tomar fotos, autógrafos. Madre, una vaina es esto. Saludos a Alfredo Pacheco, Hendrix, Germanov. Saludos a José Ariel. Saludos Tomodachis. Rodrigo Yarjuy, F. Cabrera desde Ecuador. Muchos saludos a la gentita en Ecuador, a la gentita en Argentina también que se está haciendo presente. Saludos a Calo, con Alma Faulán desde Argentina. Saludos a Dante, gracias por estar aquí. Necesitamos comprar un café. Antes que nada, antes de seguir con esta transmisión, que recién estamos comenzando, por si acaso, recién. Estamos comenzando, amigos. La cola para las firmas. Están recolectando firmas para votar a Lozano y a Reynoso, ¿va? Saludos a Cristian Cutipa. Aaron Garay, ¿qué tal, Tomodachi? Gracias. Oh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Alguien gritó a alguien? ¿Alguien gritó ahí? ¿Qué pasó? A ver. ¿Alguien gritó? Una niña gritó. Seguramente una damisela en peligro. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué es esto? A ver. Ah, no se puede ver. Dice que no se puede. Se puede ver. Dice, fue la Leynoso. Es firma de petición para que hagan Dragon Ball Super 2. Oye, ese sería muy bueno. Yo me pregunto.
¿Por qué no hacen o hacen seguramente encuestas o estudios de mercado para ver qué es lo que quiere los fans? Me imagino, digo yo. Empresas grandes, ¿no? Como Toei. Dirán, pues vamos a hacer una encuesta o un estudio de mercado para ver qué es lo que quiere la gente. Creo que deben hacer, porque si no... Pero no he visto, la verdad. A mí nadie me ha preguntado. A mí nunca me llegó una pregunta de Toei. Nunca me llegó nada, ninguna notificación de Toei preguntándome si quería Dragon Ball Daimon. Nunca, no recuerdo. ¿Alguno de ustedes le llegó algo? A ver, a todos los fans, ¿les habrá llegado alguna notificación, algún, con preguntas, algún cuestionario diciendo, bueno, estamos pensando hacer? Hoy hasta los youtubers ponen encuestas, ¿no? ¿Cómo no va a poner encuestas? Ya, a ver, aquí estamos en la zona de gachapones. Amigos, vamos a ver si han sacado algo nuevo. ¡Oh, el Death Note! ¡Miren! Esto es nuevo, creo. Eso yo no lo había visto antes. Figuritas de Death Note, mira. Aquí está Ryuko, Remu, Ero. Miren, chicos. Tenemos más de Gundamo, Spy Family, Sandoran. Kamen Rider también hay. Estas son figuritas. Ah, no, son llaveritos. Así no sé. De Yu Yu Hakusho. Miren, ya se llenó la gente. Ya se llenó la gente. Ya se llenó. Oh, esto se llena, pero al toque. Una cosa de locos. Una cosa de locos, miren, amigos. No se puede ya ni caminar ya. No se puede ni caminar, muchachos. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Jerónimo, Jerónimo Sierra. ¿Qué pasó, hermano? Están regalando suscripciones. ¿Suscripciones? No. Félix también ha regalado suscripciones. Miren, miren. Dios mío. Ah, Ezequiel, perdón. Ezequiel 88. Ezequiel 88, ¿qué pasó? ¿Están repartiendo sus ediciones? ¿Están repartiendo? No puede ser. No puede ser, gracias, gracias, amigo, gracias. Uy, se pasaron, qué increíble. La generosidad de los suscriptores del tío Yapán no tiene límites. El corazón no tiene límites. Gracias, Ezequiel. Gracias, gracias por ese regalazo, ese presento. Miren, chicos. Gracias, gracias, gracias. Dice el otro, usted no regala nada. No, pues, hermano, es que yo quiero dejar que otros tengan el protagonismo. Si no, todo yo, todo yo. Más bien, Ezequiel, gracias. Yo sé que alguno se sentirá un poco... no intimidado por estos regalos que hacen los suscriptores. No tengan miedo, Tomacho, ustedes también pueden regalar. O sea, no se preocupen, regalen nomás. Para la gente. Oye, agradezcanle pues a Ezequiel, pues, agradezcan, pues, muchachos, gracias Ezequiel, gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a sacar el primer gachapón de la transmisión, lo vamos a sacar ahí gracias a Ezequiel. No, el primero va a ser Arturo, que nos está donando ahí, apoyando al canal. El segundo ahí para a nombre de Ezequiel 88. Gracias, gracias. Pero ustedes no se preocupen, ustedes también pueden regalar, ¿eh? O sea, no se preocupen, muchachos. No se sientan mal. Sí, tú, amigo, amiga que estás viendo este canal, ahora, escucha, atención, no te sientas mal. Tú también puedes regalar, tú también puedes ser generoso. Te vas a ganar un cachito al cielo regalando
membresías del canal del tío Yapangi. Gracias. Bueno, aquí no he visto muchas cosas, solamente algunas cositas de Dragon Ball. Vamos a darle una mirada otra vez más. Bueno, los insectos, ¿no? De siempre. Este, el de Dragon Ball, ¿no? Como diría Akira, sí. Oye, le mando un abrazo ahí a Akira, que justo tuvimos, subió un video ahí. Me dijo, ayuda, tío Japán, que necesito a este muchacho. ¿Qué vas a hacer sin mí? Le digo. Le tuve que llevar el gachapón que necesitaba para su colección. Y lo pueden ver ahí en su canal. Y yo tengo un video que tengo que terminar, que estábamos haciendo una colaboración. A ver si lo hago, termino este fin de semana o la otra semana. Bueno, vamos a buscar un café porque se me muere de hambre. Sí, el de Death Note está bueno, ¿no? El de Death Note estaba bueno, sí me gustó, me pareció súper curioso. Por aquí ya no hay tanta gente. Saludos, Master Arturo. Saludos, señor Japan Geek. Ahí está, muy bien. Miren, señor. Miren, señores, aprendan, ¿eh? Señor Japan Geek. Así, educado, como tiene que ser la gente. Saludos, señor Japan Geek, todavía. De que hay gente que es bien malcriada, me dice. Oye, tío Pierito. Bien confianzuda la gente. Oye, tío mascota, tío hentai, ¿cómo hace eso? ¿Qué ejemplo le damos a la juventud, a los niños? Hay que enseñarles a ser educados, a ser generosos. Por si acaso, hablando de generosidad, recuerden que este fin de mes, en octubre, Halloween, vamos a sortear un peluchito de Pikachu, de Pokémon, exclusivo del Pokémon Center. Con su traje de Pikachu, así de Halloween, todo bien chévere, ¿eh? Por si acaso, exclusivo. Oye, he visto algo interesante por ahí, vamos a ver. El 31 de octubre o el 30 de octubre, todavía estamos chequeando la disponibilidad de la gente que me va a ayudar para el sorteo. Y tenemos sorteo cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores. El tema es que la gente creo que no quiere que haga el sorteo. Me parece, no sé, se preocupan de que gaste mucha plata. Dicen, no, tío, no gastes. No me voy a suscribir porque no quiero que gastes, dice tío. No queremos que te perjudiques. Te queremos así, sin regalos, no hay ningún problema. No me voy a suscribir. Uy, me va a salir bien cara ese sorteo que he hecho. Mejor no se suscriba, mejor ahí nomás. El otro día estábamos hablando de eso de los anillos y todo el mundo se escurrió de gracia. Ahí sí, ¿no? ¿Qué es esto? Tokyo Figure. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, Dios mío? Tokyo Figure. Octubre 2023. Ah, no, el octubre 23 Open Festival. ¿Qué es esto, Dios mío? Que yo estaba metiéndome nomás. Me están metiendo a la gente. Los muchachos ahí tomando sus fotos. Saludos a la policía japonesita, dice ahí mi Tomodachi de Guatemala. Saludos. Señor futuro presidente del Perú, claro. Ese es la voz. Ese es el plan secreto. O sea, ¿ustedes creen que estamos haciendo esto por amor al coleccionismo? No, el último objetivo es llegar al poder. Al poder. ¿Hay algún plan latino de dominación del mundo? ¿De dominar el mundo?
Creo que debe haber, ¿no? He visto planes japoneses de dominación al mundo, de Alemania, de Estados Unidos, de los masones. ¿No hay algún plan así latino, de secreto, de conspiración, de dominación del mundo? Saludos, señor Japan Geek. Muy bien, muy bien. Está, ya ve, la gente está educada, como siempre. Voy a preguntar si se puede. ¿Ya? Y esta. Miren, tomodachis. Miren, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estas son figuras, creo, de este anime. Blue Archie, 26.500 yenes. ¿Esto en qué categoría puede entrar? ¿En la categoría de qué? ¿De waifu? ¿De mona china? Miren, amigos. Está bonita, ¿no? Blue Archie, dice. No sé si es algún anime o algo. Este está bonito. Este me ha gustado más que el otro, la verdad. 25.000 yenes. Hoy están llamando ahí para la comida. A ver, a ver. ¿Para la comida o no? A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están jugando algo. A ver, a ver. Yo también quiero jugar. Yo también quiero jugar, pe. Oye. Oye, yo también juego, pe. Ah, así vamos a estar los peruanos cuando nos eliminen del mundial. Todo el mundo va a ir al mundial. Y nosotros. Oye, yo también quiero jugar, pe. Yo también quiero ir, pe. No, está bueno. Pero qué cosa hay, pero abre el gachapón, señor, abre el gachapón, a ver, a ver. Ay, pensé que te regalaban una figura, te regalan un. Te dan un papel para que escribas algo, no seas pendejo, ¿no? A ver, vamos a preguntar qué cosa es. Vamos a preguntar qué cosa es. Ah, están haciendo cola aquí, yo me meto nomás, ¿no? Por eso es que después no nos quieren. No se mete nomás ahí. No hace cola. Me van a pegar como en ese evento de Pokémon, ¿no se acuerdan? Que el man se coló y le sacaron su miche. Bueno, realmente el que se coló fue el que le sacó la mugre a los dos, los japonesitos. El que se coló era un poco más avezado de eso. También los japonesitos que estaban haciendo la cola tenían una pinta de tranquilos. Iba a decir otra cosa, pero una pinta de tranquilos tenían. Oh, yo también quiero, pe. Yo también quiero, pe. ¿Dónde está algún staff de esta gente? ¿Tienen alguien que explicar? Mírenme. Dice Tokyo Figure Akihabara Gallery Open Fest. Dice, uy, está que. El pobrecito decía, no, yo quiero esa. No, justo se acabó. Más piña eres, le dice el pobre. ¿Pero qué es esto? Ahí hay más cosas, miren. Voy a preguntar acá. ¿Sí me sé? ¿Cuál es el nombre de Shoka? Figia toca. Figia acá. Ah, ¿son nombre de eso? Figia es un nombre de chiquito. Ah, ¿muco? はい。はい。あ、 チケット買って、チケット取ったの。あ、そうなんですか。あ、はい。で、ここで買ったの。で、誰が、あそこのポスターにあるフィギュアが10個。これ?はい。なんか1週間もらえる?今日、あ、1週間で。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。こっちですね。はい。いやいや、entendieron, ¿no, chicos? ¿Entendieron, verdad?
Lo dijo bien claro, le entendí clarita. ¿Dónde está Kills? ¿Sí me hace? Ah, no, chiquito toca. Ahora es donde está. こっちの一角一つ目。はい。で、どうすればいい？はい。こちらで、チケットもらえる。あ、はい。はい。これ、写真とかできますかね？そうですね。中で。はい。写真とか動画とか大丈夫ですかね？ わかりました。はい、ありがとうございます。いや。Muy bien. ¿Te creen que me están hueveando esta gente? Me dice, sí, un poquito más para allá. Me dice, no, no, ándate un poquito más para allá. La madre, ¿verdad? Creo que me he visto. ¿Por qué? Voy a estar así como... Que eso no es para morenitos. Sí, sí, sí. Voy a estar como el negro, el somalí. Que eso... Puta, ¿cómo se llama este...? Porque soy moreno, porque soy negro. Me quieren hacer este... Atrás. No me quieren este... No me quieren recibir por eso. Puta, que son así. ¿Por qué son así, muchachos? Ese color serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría el gran Mourinho. ¿Por qué? Bueno, supuestamente, a ver, ¿entendieron? A ver, el que ha entendido lo que dijo la chica, por favor, póngalo en el chat. Aquí es, mira, aquí es. No seas malo, pues. No seas malo, pero... ¿Cuál es el canal? はい、じゃあ、あります。あ、ちょっと時間かかるね、時間。すごい世界でラリーさん。じゃあ、後でね。何時までやってますかね。20時まで。20時まで。わかりました。はい。で、あれは、ルーレットは。じゃあ、20時半まで。わかりました。はい、ありがとうございます。ああ、せや。マロペ、見たとおだ、あの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 
Después vemos, después vemos. Después les enseño lo que encontré en esa... en esa tienda. En la zona de miembros, obviamente. Pues ya que han visto que tenemos nuevos miembros aquí en el canal el día de hoy. Para la zona de miembros, pues amigos. Claro, pues muchachos. El movimiento de Billetex. Bueno, estamos aquí delante del Surugaya, otra de mis tiendas favoritas que siempre les recomiendo. La gente es bien graciosa, muchachos. Les voy a comentar una cosa que me pasa a veces, ¿no? Si es que quieren escuchar. Bueno, van a tener que escuchar igual, pero el Surugaya es una de mis tiendas favoritas y está aquí en la avenida principal. Esta es la avenida principal, ¿ok? De Akihabara. Este Surugaya es el Surugaya Speciality Store. Ah, mira, ahí está. Me está siguiendo. Fíjense. Lo estoy siguiendo yo, más bien dirá, muchacho. Esta es una de mis tiendas favoritas. Aquí siempre van a encontrar cosas. Y la gente a veces me pregunta: oye, tío, ¿dónde está la tienda? Pero lo estoy diciendo en el video, pues, muchacho. El problema es que no quieren ver todo el video. Tienen que soplarse las 2 horas de video, pues, para ver. ¿Dónde está la tienda? Haga un esfuerzo, pues, amigo. Y encima no se suscriben, no dejan su like, no comparten y quieren ya que le dé la dirección. No, pues, muchachos. Además, la dirección está en Google, ponen en Google y ya está. Sean malos, pero apóyenme. Apóyame, chorri. Y aquí es otra de mis tiendas favoritas. Esta es la esquina del movimiento, ¿ah? Por si acaso. Esta es la esquina del movimiento. Porque aquí vas a encontrar Liberty. Miren, les voy a enseñar. Apréndanse esto. Para todos los que vienen a Japón. Esa tienda de ahí, ¿ven? ¿Visto o no visto? Que está al costado de Salsería. Mira, hay un Excelsior Café. Liberty. Muy buena tienda. Cosas en bolsitas, cualquier cantidad. Otro Liberty aquí. Aquí está el otro Liberty. Aquí también he encontrado y se encuentran figuras en bolsita de caballeros, de Dragon Ball, etc. Al costado, otro Liberty. Aquí también encuentras varias figuras de Caballeros del Zodiaco, de Saint Seiya. Y al costado está el Surugaya. O sea, aquí en estos 50 metros o 100 metros, aquí nomás puedes venir y vas a encontrar un montón de cosas. Ya lo dije ahí a Tomodachi, para que después no digan dónde. Claro. Saludos, Tomodachi, gracias por estar aquí. Bueno, vamos a entrar rapidito. Rapidito, porque si tú entras por aquí, por la puerta principal, siempre hay gente. Les voy a enseñar la puerta que yo uso. Miren, aquí qué cosa hay. Uy, aquí podemos jugar, miren. 1000 yenes. ¿Qué les parece? Podemos jugar 1000 yenes para ver si nos ganamos alguno de estos juegos. Se ven buenos, ¿no? Los premios. Esturito falta, Champion Edition. El otro día Omar me ganó aquí. El otro día Omar me ganó. Y me estaba toda la semana: oh, yo te gané, yo te gano. Toda la semana, man. Yo le digo: ya, compadre, ya. Es el mejor logro de tu vida, ganarme en el Street Fighter. Y entonces, este es mi puerta VIP, por si acaso. Este es para miembros nomás, ¿eh? Para suscriptores, perdón, del canal, para que sepa. Aquí ya de frente nomás entramos a la... Ya de frente nomás. Nada de estar así entrando por la puerta principal como la chupa. No, aquí entras a lo VIP. De frente nomás aquí. A las bolsitas. A las monas chinas que le dicen ustedes. Miren, amigos, miren. Miren, chicos. Vamos a cambiar aquí la posición de la cámara para que vean.
pensé que era un pole dance, es una lanza. Se lo juro que yo pensaba que era una figura que estaba bailando la barra esa, pero es una lanza, ¿no? Oye, ¿qué le pasó? No le alcanzó para comprarse una camiseta más larga. Dios mío. Kotomi Osaka, madre mía. Miren, chicos. Contenido de calidad ese muchacho, claro que toma. No se olviden de dejar su like. No se olviden de dejar su like. A ver cuántos likes vamos a ver, amigos. ¿Cuántos likes vamos a ver? ¿Cuántos likes? Tu yakitori. Esto vienen en gachapones. Los clásicos escarabajos. Miren, estos son los que venden en las cápsulas gachapones, amigos. $700. Qué loco. Miren, amigos. Más escarabajos. Esto es un cangrejo, ¿no? Ah, pero este es un cangrejo que se transforma con metralleta y todo, porque estos japoneses están locos. Las cosas que se inventan, ¿no? Miren, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Pikachu, mira, ¿quién es este? Este es Anakin. Anakin. ¿No? Este es Anakin Skywalker. Sí, es Anakin. Ya, ¿eh? Anakin. ¿Qué cosa es? Parece de Dragon Quest, ¿no? Dragon Quest. ¿De esta sillita? Que viene la silla sola, bien trucha. Bien trucha. Uy, la gente me dice que se me está parando. A ver, amigos, déjenme saber, me dice la gente que se me está parando. ¿Se me paró? Ah, se está... Parece que se está parando, amigos. Uy, qué bacán esto. Miren, amigos, esta sabanita. Mickey. Sailor, la Sailor. Qué chévere esto, amigos. El amigo. Están las Miku, miren, chicos. Oh, son caras las Miku, ¿no? O sea, para hacer en bolsita. $3,500. $3,000. $2,500. Dólares japoneses, pues, como... Hay más, todo esto es de Miku, de la Miku, de la popular Miku. Después hay animes, obviamente, que no conozco, ¿no? No me digas que va a haber concierto de Miku en México. Me dices, ¿qué estás diciendo, chaval? A ver, cuéntenme eso. A ver, díganme qué está pasando ahí. ¿Va a haber concierto de Miku en México? O sea, mi amigo va a llevarse a su esposa a cantar a México. ¿Qué dices? A ver, cuéntenme un poco. Y vayan diciéndome el nombre de las cosas que estoy viendo.
que dice no quiere ese Reynoso por allá aquí en Japón, ¿para qué o es palomilla? Miren chicos. Miren, miren, tomate. ¿Cuántos son los precios? 3.000 yenes, ¿ah? Miren, 3.000 yenes. O sea, no es que esté tan barato. O así está el precio. Miren chicos. ¿Y estas qué son? Las quintillizas creo que son, ¿no? Así se llama, creo, ¿no? ¿O cuáles son estas? Esta sí está más o menos en 1.500 yenes, creo que son. Pero esta sí, la de Miko estaba medias cara. Miren, esta está 5.000 yenes. Ah, pero esta es de Spy Family, creo, ¿no? 5.000 yenes es $40 aproximadamente. ¿Qué les parece, amigos? 3.000 yenes son unos 20, $25 tal vez. Entre 20 y $25 aproximadamente. Ah, ese es de las conejitas, ¿no? Miren, 3.000 yenes. Esa está bonita. Esa está bonita. La Furio. Furio, perdón. Aquí están las otras, miren. Todas son 3.000 yenes. Ese es de un ánimo de cosplay, la cosplay. Sí, sí, ya sé, ya. Ya sabía, ya. Estoy haciéndome como el que no sé para que la gente pueda comentar. Pero, ¿cómo no voy a saber? Este es de Overlord. ¿Cómo está esta cochinada? Overlord 4. Mira, amigos. 3.000 yenes. Esta está 4.500 yenes, pero esta se ve mucho mejor, esta figura. La otra vez vi una figura bien bonita, está a buen precio. Esta se ve mucho mejor, mira. Esta sí está buena. ¿Cómo se llama esta? Overlord. ¿Albedo? ¿Cómo? Ah, Albedo. Escucha, me equivoqué, al pedo, pensé que era 4.500 yenes. Ay, está con las alas. Pero 4.500 yenes, así está, así es el precio. ¿Ustedes qué dicen, amigos? A ver, ¿qué más hay por aquí? Pues $40 puesta ahí, me parece que está buen precio. Tienes que considerar los envíos, los impuestos, las tasas, el beneficio. Creo que $40 está buen precio. Bueno, esto ya lo hemos visto. Acá tenemos cositas de Dragon Ball. ¿Eh? ¿Dónde están los fans de Dragon Ball? Dragon Ball Daima. Esa hueva. Ah, miren, este es Overlord también, ¿no? ¿O es diferente? De que la veo. Miren chicos, el Freezer, Picoro. Qué chévere esta, esa está bonita, miren. Está muy bonita. Estas chiquitas están bonitas. 500 yenes. Miren chicos, ¿qué les parece? Esta ya va a salir, ¿eh? La S3 Wars. Creo que va a salir la otra semana o el otro mes. El Broly, miren. $2.300. Ay, qué bacán. Uy, este está bacán, ¿eh? Este está chévere, miren. Me parece que está a buen precio. Ay, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? A ver. Parecen del anime ese. ¿Cómo se llama? Episodio punto G, creo que sí se llama, ¿no? El anime de Sensei. $600. Ahí está, mira, Masami Kurumada. 2006, qué chévere. ¿Esto qué es? No creo que sea de los juegos de ajedrez porque la capa es demasiado grande.
Qué bacán, mira, no sabía que existía. Y acá la armadura del dragón. Parece un caballito de mar, pero es un dragón. El dragón Shiro, 1200 yenes. Y esto está a 600 yenes. Eso está chévere. Este yo creo que me lo puedo llevar. ¿Ustedes qué dicen, amigos? Bueno, lo vamos a poner por aquí. Lo vamos a poner por aquí. Y después vamos a regresar por él. Me lo llevo ahora. No, después regresamos por él. No creo que nadie se lo lleve, total. ¿Sí o no, amigos? Miren, este está aquí desde el 11 de septiembre. Está aquí desde el 11 de septiembre. Así que no creo que se lo vayan a llevar. Lo vamos a dejar por ahí todavía. Lo vamos a dejar por ahí también. Y regresamos. ¿Qué les parece, amigos? Mi idiota. ¡Uy, qué chévere! $600 de dólares. Esa está bonita. 1800 yenes. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? One Piece. El zorro. Miren, 15.000. Para los que no conozcan, aquí esta es la fecha en la que las están poniendo, ¿no? Octubre 20 fue cuando lo pusieron. Es el nepe con pelo. ¿Cómo? Oye, no sea malcriado, fe. Ya empezamos ya con la malcriada. ¿Dónde están los moderadores? Los moderadores, por favor. Un poco de control. Se les está yendo el control a los moderadores. No están controlando a la gente. ¿Qué más hay aquí? Oye, ¿qué es esto? Dios mío. Oye, esto no es para niños. Lo tengo que tapar. No. Uy, se malean, ¿cómo van a hacer esto? Y encima en una cama y todo. Esto lo tengo que tapar, Dios mío, ¿no? Miren. No. ¿Dónde está eso? $1800. Ya en la cama, toda lista. ¿Cómo es que me pasaron? Ay, nadie piensa en los niños aquí. Lo deja a la vista pública de todos. Tengo que venir yo a taparlo. Voy a esconder mejor para que no lo vea nadie. ¿Sí o no, amigos? Vamos a esconder por aquí mejor. Para hacer un poco... traer un poquito de decencia a esta tienda. Y para después regresar por ella. La popular Azuka. Oh, ya se llenó esta nota, ya se llenó. Miren, estoy ya rodeado ya por todos lados. Miren, está. Ok, más cositas en bolsitas, como gacho. Miren, cosita de cabello zodiaco. Cantemos todos. Los guardianes del universo. A luchar el mal, sin duda nos sale a combatir por un mundo ideal. Miren, amigos, tenemos al Gemini Canon. Ah, no, al Gemini Sagas, claro, Saga y Canon del 2018 es este. Original Color Edition. Ah, 25.000 yenes, madre mía. Miren, chicos. Oye, no, ¿qué es esto, Dios? Uy. Oye, no sea malo, weón. ¿Cómo va a estar 3.800 yenes esto? Miren, amigos, ya tenemos ya portada para el envío de hoy. Encontrando plastic model de Caballeros del Zodíaco. Encontramos todo, miren. Tenemos al Seiya, al Pegasus Seiya.
peleando con el Ankoku, Braku Pegasus, el Ankoku Pegasus, perdón, Ankoku Sinto, que es el caballero negro por si acaso. Tenemos a este de aquí, miren chicos. Ah, sí, pero ojo que esa está abierta, ese es de segunda mano y la han abierto y ha sido... O sea, ya la han abierto, ya la han manipulado. Miren, y tenemos aquí el Hyuga. Miren, 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 el Hyuga. Al cisne Hyuga. 4500, ¿qué? ¿Qué? Tama. Bueno, y tenemos al Shun. Andrómeda Shun. Miren, Tomodachis. Miren, Tomodachis. Qué loco. $3500. ¿Qué? Tama. Y acá tenemos a otro Andrómeda, miren, chicos. ¿Nos lo darán 2x1 o no? Harry, la nera nos hace 2x1. ¿Será o no? Miren chicos, el Libra, el Shiryu Libra. El Shiryu Libra, no, el Doko Libra, perdón, $4000. Que no seas malo. Qué loco. ¿Qué más hay por aquí? Miren, de Yamato. Oye, está bueno, ¿no? Amigos, ¿qué les parece? Buenas cosas, caballeros. Bueno, lo vamos a poner por aquí y después vamos a regresar por ellos. ¿Qué les parece, camaradas? Después venimos por ellos. ¿Será que están todos o no? Sí, 3.000 yenes son como 20 euros. Un poquito menos, creo. No, 20 euros. Y $22 o así. Más o menos, se va a caer, se va a caer. Sí, más o menos por ahí. A ver qué más hay por aquí. El... No, esos plastic model, yo creo que están nuevos, habría que verlos. Los están ahí, no puedo salir por ningún lado, ni por aquí ni por allá. Los plastic model son nuevos. Pero la figura de Saga Gemini Original Color Edition, ese sí está, sí es de segunda mano, amigos. Todavía sigue aquí. Todavía sigue aquí. Oye, miren, ¿qué es esto? Un buen pista, ¿no? Aquí están las de One Piece. Estas son las últimas que salieron, miren. Ahí tenemos a Luffy con Zoro. ¿Cómo se llama este man? Me olvido el nombre. Bueno, ya hemos visto aquí. Sigamos aquí en esta sección. Uy, miren, che. Miren, amigos, el Sanki. En bolsita. 4.000 yenes. 4.000 yenes y acá están yoyos. ¿Dónde están los fans de yoyos? A ver, yoyo. Miren, Tomodachi. Todas en bolsita. No les digo que aquí siempre van a encontrar buenas figuras en bolsita. Y ahí miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 figuras en bolsita de yoyo. Y estas son, creo que son estas de las que se mueven, las articuladas, ¿no? Miren, amigos, ¿qué les parece? Cada figura está alrededor de 6.000 a 9.000 yenes, que serían pues unos 70, $50 aproximadamente, amigos. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Buen precio o no? No, esa de ahí al fondo está 12.500 yenes. ¿Por qué tan caro? A ver, ¿dónde están los fans de yoyo? Mira, la gente, llévatelas ya. No, pues hermano, si no, no hay emoción. Hay que crear emoción. A ver si regreso y están o no. Miren, esta de aquí es una muy buena figura de Rengoku, de Figma, de Max Factory. Justo envié hace poco algunas para
para Estados Unidos. Pero esta está abierta, mira. 11.000 yenes, pero esta ya ha sido abierta, o sea, ya ha sido manipulada y todo. No sabemos en qué estado está. Bueno, chicos, seguimos aquí con cositas, más figuras en bolsitas. Lo que les gusta, lo que les fascina, los tomodachis. Miren, amigos. Cositas de Naruto. ¿Dónde están los fans de Naruto? A ver, ¿dónde están los fans de Naruto ahora? ¿Dónde están? Invoco a los fans de Naruto. No tengan miedo. Nadie los va a juzgar en este canal. No tengan miedo. Yo soy fan de Naruto, ya lo he dicho. ¿No? Ya lo he dicho, ya. No se preocupen. No, aquí tienen un amigo que los va a apoyar. Y a los fans de Boruto también. Es que vienen un tomodachi. Oye, verdad, desde que dije que el primer premio del sorteo iba a ser las figuras de Boruto, ya nadie se suscribe, ¿verdad? Qué desgraciado. ¿Por qué son así, verdad? ¿Por qué son así? ¿Se han dado cuenta, no? Desde que dije que íbamos a regalar figuras de Boruto, el primer premio mayor, a la gente como que se ha parado un poquito y se está afuera. Oye, qué macizo este Trunks. Mira Tomás. Está bien macizo este Trunks, ¿no? Está bueno, ¿esto cuánto está? 3.000 yenes, miren. 3.000 yenes son 25 dolarillos aproximadamente. Y acá también tenemos al 3.000 yenes. Ese es el nuevo, ¿no? Que ha salido, creo. Cositas de otros animes también tenemos aquí. Este parece un Goku, el Goku Daima. El Goku Daima parece este, wey. Así va a ser la nueva animación, ¿eh? Por el 40 aniversario. Bien, Toriyama. Siempre haciendo cosas buenas por los fans. No, dice el... Sí, Tomás. Ya sé que es de Hunter x Hunter. Ya, si los estoy ahí testeando, por favor. De la gente hoy. 2.500 yenes, miren. Figuritas de Spy Family. One Piece. Caras, ¿no? La de One Piece. La Nami, mira. 3.500 yenes. Pero esta está bonita, esta Nami. Muy bien. Vale, Tomodachis. Entonces, acá tenemos, miren, todo lo que tenemos. Uy, mira. No. Otro Caballero del Zodiaco. Este es el Saga Diabólico. El Saga Malo. 6.000 yenes el Sofubi de Japan Sofubi, de la compañía Japan Sofubi. Tenemos al Saga Malo, miren. 6.000 yenes. Yo creo que está muy buen precio. Muy buen precio porque ya más barato no se va a poder conseguir. Ya no hay tampoco. Tenemos cositas aquí de Dragon Ball, de Dragon Quest y de Dragon Boru. 12.000 yenes todo el set, miren. Unas cositas de Dragon Ball, miren Tomodachi, ¿qué les parece? El Broly. Uy, qué bacán esa. Oh, está a 9.000 yenes, no sea pendexo. Miren Tomodachi.
9000 yenes. Ah, esta de aquí también. Qué vista. Qué chévere esta de aquí. Amigos. Esos son Mega House de Dragon Ball. $12,500. El Bellita, miren, amigos. Qué loco. 12.500 yenes, eso es como $100 casi. Este Android 18, miren, queriendo besar al Krillin. 17.000 yenes, ¿qué? ¿Qué? Oh, este es el más caro, bro. Se malearon, 17.000. ¿Por qué tan caro? A ver, que alguien me explique, a ver en el chat. ¿Por qué esta está tan cara, 17.000 yenes? No seas malo. A ver, por favor, que alguien me ilumine. Esta también está a 17.000 yenes. Estas dos son las más caras. Qué loco. Una locura. Tomodachi. Salió asustado con estos precios, ¿no? Asustado con los precios. Oye, ese Gemini Saga, ese Saga Diabólico puede venir, ¿ah? Se puede venir conmigo. Y ese es el High Grade. 13.000 yenes. Y así están más o menos las cajas completas, ¿no? De High Grade. 13.000 yenes no me parece un precio para nada descabellado. Habrá alguien que dirá, pues qué caro. Pero sí está. Ah, miren, esta es la que vimos ahora, la de Overlord, 4500. Acá ya la podemos ver y armada, miren. No, está muy buena esta figura, muy muy buena. No, miren. Está buen precio. ¿Cuánto está el de Alfonso? Tiene 5.500 yenes. Levi, mire. Attack of the Titans. Hay buenas figuritas aquí. Aquí hay muy buenas figuritas. Bueno, de Blade también. De Blade, digo, Blade. No sé por qué siempre me confundo. De Bleach. ¿Cómo era? Bleach. Rengoku. Hay buenas cosas aquí. $6,000, mira la de mi. 4.500 yenes me parece buen precio. Me parece muy buen precio. Y aquí está, miren, Tomodachis. Las figuras de Sailor Moon. De la línea Glitter en Glamour. Están muy buena línea. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué línea es esta? Ah, Relax Time. ¿Por qué le ponen Relax Time? ¿Así es el nombre del anime o qué? ¿Es un anime o qué cosa? Bueno, estas son las nuevas figuras que están saliendo ahora aquí, amigos, en pequeño Tokio. A Luffy. 5.000 yenes. ¿Esta de qué es? Megumin. Megumin a 3.500 yenes. No, no son articuladas. No son articuladas.
Esta es, pues. Esta es la de Overlord. 4.500 yenes está nueva. Oye, me parece muy bien. Muy buen precio, ¿eh? Este sí me parece buen precio acomodar. Las otras sí me parecen un poquito, un poco caras, pero para lo que hemos visto, la figura que estaba ahí, 4.500 yenes me parece muy buen precio. Oh, de Kimetsu no Yaiba ha salido ya, las Vibration Star. 3.000 yenes, miren. Wow. Esto recién salió hace poco, amigos. Atención, a ver, para todos los fans, coleccionistas. Les estoy enseñando todo lo que está saliendo, los últimos lanzamientos aquí en Pequeño Tokio. Corefool, Luffy, la Hasune Miku, Sirenita, ¿no? Esta es la sirena, ¿verdad? ¿O cómo era? Sí, sí, la sirena, 3.500 yenes. Oye, 3.500 yenes está buen precio esta Hasune Miku. Y esta también acaba de salir. ¿Qué les parece, amigos? Este es el Bellito. 2.500 yenes, el Búho, 3.000 yenes. Ah, no, este es el Búho este que se... ¿Cómo se llama, Dios mío? Del Dragon Ball Z. Tenemos al Freezer. Esta recién también acaba de salir, como se les parece. One Piece, digo, Spy Family. Naruto también ya salió de 3.000 yenes. Y cositas de... Jujutsu Kaisen, 3.500 yenes, amigos. ¿Qué les parece, amigos? ¿Qué les parece, amigos? Oye, miren, 3.000 yenes está esta vaina. 3.000 yenes. 100, acá te dicen que 100% te ganas algo. 100% te ganas algo con 3.000 yenes. A ver, ¿qué nos podemos ganar? Voy a hacer un video después de esto. Nos podemos ganar unas figuras de... El Rasto One, de One Piece. Nos podemos ganar una figura de Inosuke, de Ichiban Kuji, de Kimetsu no Yaiba, de Boku no Hero. También hay cositas de esta que no sé qué cosa. De Fate también. Fate, Genshin. Hoy no me tomaba mi cafecito, está que me... La garganta está seca. Bueno, vamos a... Antes de seguir... Necesitamos tomarnos un café o algo. Espérate, ¿qué es esto? Uy, qué bacán. Miren, este es un Ichiban Kuji de las primeritas que salieron. Antes sacaban las Ichiban Kuji así, como con ventanita para que puedan ver las figuras. 4.000 yenes, miren. Bueno, estaba media golpeadita por la vida. Pero me parece que está bien. El Bellita. Sí está buena también. Sí está bonita también. ¿No? Está buena. Oye, estoy viendo varias cosas chéveres. El Trunksu. 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 ¿Qué va a hacer aquí? A ver. Dragon Ball Super, a ver. Ya no hay más de Caballeros del Zodíaco. ¡No! ¡Está! Miren, amigos. El premio del sorteo. Aquí está el premio mayor del sorteo, Tomodachi, ¿sabes? Para todos ustedes. Así que no se olviden de suscribirse. Si quieren llevarse esta figura. Y esta figura de aquí. Que van a entrar en el sorteo de los 200.000 suscriptores. ¿Qué les parece, Tomodachi? Gracias por unirse al canal. Santo Grial, así es, Santo Grial. Santo Grial de la colección. Del anime. Del mundo del anime. Vamos a ver si la cola ya bajó un poquito. Quieren ver si a lo mejor podemos ir a ver la colita de esa tienda.
Vamos a ver tomodachis. O todavía hay... Oh, ese señor ha ido con sus hijos a ver la tienda, qué maleado. Bueno, hay menos gente. No, puta, hay más gente. Oye, no, hay más gente, va. Yo pensé que iba a haber menos gente. Este man se pasó de maleado que viene con todos los niños a ver las figuras entre las zonas chinas, como dicen ustedes. Hay más gente todavía, Dios mío. Más virgen, digo, más este coleccionistas, ¿no? Esta figura. Yara. Miren la cola, cómo se agrandó. Miren cómo se agrandó la cola, ¿no? Y eso que fue hace un rato nada más, Yara. Sigamos entonces nosotros en nuestro recorrido. Vamos un ratito a comprarme un cafecito, amigos. Mientras vamos saludando aquí a los tomodachis. Vamos saludando aquí a los tomodachis que se están haciendo presentes el día de hoy. Saludos. Bye Migue. Saludos Ezequiel 88. Enzo Ayala. Saludos. Saludos, saludos. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo a todos. Estamos en vivo y en directo desde Pequeño Tokio. Poncho, 123. Double Jones Collectible, saludos. Luis Carlos Espitaleta, ¿qué tal? Hola, tío Japán, ¿qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor Carlos? Señor Gerardo, no olvídense que hoy que se queda, ¿quién dice? Danzuna, saludos. Magic Collection, saludos. Abaco, saludos. Saludos a quien no lo sabe todavía, Hernán, a David, a Loino, a Matías Pérez desde Chile, a tu colectado, saludos. Juan Valenzuela, ¿qué tal, Tamagachi? Saludos. Wilfredo González, gracias por estar aquí. Manuel Montano, saludos. DMDP78, gracias por estar aquí, Tamagachi. No hay nada como un buen café, sí. Henry Keiser, saludos de Argentina, saludos a la gentita de Argentina. Dolan Barrio Nuevo, ¿qué tal, Tamagachi? Saludos a la gente de Arequipa también, que les mando un fuerte abrazo, que siempre están presentes aquí, toda la comunidad. Saludos. Gracias, gracias. Enzo 2030, gracias. Vamos a ir aquí un ratito al Combini para comprarme un cafecito porque estoy quemado. Uy, qué tonto, mejor me hubiera ido de frente a comprar el café. ¿Más huevón? Bueno, ya fue. Para adelante, siempre para adelante. Saludos a Santiago Agudelo, a Ignar Boy, desde Los Ángeles nos están viendo. A Calo desde Paraguay, saludos. Toxi desde Perú. A Nidia C, saludos. Saludos a Jesús Martín. Elnar Boy, saludos. A Mario Yanquif desde Chile, muchas gracias, saludos, gracias Tomodachis. Déjenme saber desde dónde nos están viendo, de qué país son también, por favor. Saludos a Cristian Apaza, saludos. Para que este domingo gane Milei. Eso está complicado, ¿no? Bueno, Milei seguramente puede ganar, el problema es que no creo que lo vayan a dejar gobernar. Si tiene mayoría en el Congreso, sí, pero si no va a tener mayoría... Ahí lo veo difícil, ¿no? Solamente le va a quedar hacer lo que hizo Yukimori. Y va a tener que disolver. Disolver. El Congreso. Si no, lo veo complicado. Saludos a Santiago. Cristian Apaza. Marcos Burga desde Ecuador. Gracias por estar aquí, Tomodachis. Un fuerte abrazo. Fuerte, fuerte abrazo. Marco Burga, saludos desde Ecuador. Proyecto Sirio, saludos. Henry Kisa, saludos a Aaron Joshua desde Cieneguilla, ¿qué tal? Saludos a la gentita ahí de Cieneguilla, de Lima, Perú. A Santiago, a Waldo, desde Colombia. A Judelo, perdón, de Colombia.
Saludos a Maxi Sapuri, Loino Cobre, Camus de Acuario, saludos. Saludos, saludos. Saludos a Milo Scarlett desde México. Gan Eden, saludos. ¿Cuánto cuesta un piso en esta zona? Uy, ¿cuánto pasará? ¿Cuánto será? 30 millones de yenes, mínimo, mínimo. O sea, un piso decente, también no va a ser una ratonera. Yo creo que mínimo va a ser eso. Xavi, ¿qué tal? Guillermo Pérez, ¿cómo estás? Leo Martín, saludos. Saludos, tío, desde Colombia, saludos, amigos, gracias. Abaco, ¿qué tal? Matías Pérez, ese tío, compra el de los caballeros zodiacos. Los guardianes del universo. Por allá canto en las tiendas y como hay chicos que hablan en español ya entienden ya. Saludos a Giovanni Yasso, Brian Marenco desde Nicaragua. Saludos a la gente que está ahí en Nicaragua. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Nicaragua. No veía muchos saludos de Nicaragua ese día. Saludos a Loino Cobre, saludos. Al final nunca se compró el Leo del episodio punto G de los Caballeros del Sobaco. ¿Cómo? Saludos a Morachis. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Dónde estamos ahora? Yo estoy caminando, ¿no? Bueno, para allá está el Mandarake Cocoon, que en realidad no es mucha cosa, o sea, hay muy poca cosa ahí. Para los que les gusta el sofubi. Carlos Díaz, saludos. Vicente Viejo desde México. Mérida, México, saludos. Cero, tío Japán para DT de Perú. Afuera Reynoso. Ezequiel 88, puede ser que murió el que hizo el tema de los guardianes del universo. Algo por ahí escuché, hermano, pero no sé la verdad si es verdad. La verdad es que yo no conozco mucho. A veces la gente me escribe, me dice, oye, ¿qué es esto, qué es lo otro? Pero si no fuera por ustedes, yo me pierdo de todo lo que pasa en el mundo del anime. No veo mucho. Atón Coleta, gracias para tu cafecito, tío. Gracias, hermano. Te pasaste. Muchas gracias. Me voy a tomar un cafecito. Claro que sí. Un cafecito ahí. Saludos. Gracias. Oye, está la policía ahí. Gracias. Vamos a cruzar por la estación para ir aquí a un 7-Eleven, que es el que más me gusta porque hay más espacio, ¿no? Porque todos los demás son chiquitos, no puedes entrar. Dame de salud, tío, compra y rifa algo de Hachico. Claro, mándame billete y yo lo compro y lo rifo, hermano. O sea, no hay ningún problema. Ganas de comprar y de sortear siempre hay. Lo que falta es billeteca. Saludos, Maxi Sapuri. Cristian Apaza, Peckerman a Perú, tío. Oiga, la verdad es que yo estaba pensando, Peckerman, pero después me puse a ver su edad y el señor ya está bien mayor, ¿eh? Creo que está bien mayor, creo que ya tiene como 70, 80 años, creo. No sé, ¿no? Creo que está bastante mayor. Saludos a Loine Cobre, a Ezequiel 88. Saludos, Tomodachi, gracias por estar aquí. Estamos en la estación de Akihabara, pasamos por el Tamashii Nations, pero ya habíamos visitado la semana pasada, creo. Entonces queremos ir a ver otro lugar. Hernán Crespo para Perú. Hernán Crespo, el delantero, pero ese está entrenando en algún lado. No sabía que estaba entrenador. Algo por ahí escuché, pero no sé en qué equipo está entrenando. Nos mandamos a Berizzo para el Perú. No, gracias. Ahí nomás.
Gracias, gracias. Yo sé que son generosos los amigos de Chile. Y nos quieren, ¿no? Nos quieren los chilenos, los amigos chilenos nos quieren. Nos quieren regalar a Berizzo. No, gracias, gracias. Yo sé que ustedes piensan, ¿no?, en los hermanos peruanos. Ahí nomás. 74 años tiene. Está libre, dice. ¿Quién está libre? Estamos de Acuario. Saludos. El próximo DT de Perú será el hincha israelita. Puta que sea. Los esquelotos. No, gracias. Tampoco. Ahí nomás, gracias. Escaloni. No, Gago, Gago. ¿Cómo se llama, no? Gago se llama el DT de Racing. Miren que esto fue bastante curioso. Les voy a comentar algo. A principios de año, creo que fue, vinieron unos amigos de Argentina y hinchas de Racing, ¿eh? Hinchas de Racing, pero así acérrimo, o sea, se nota que eran muy, muy hinchas de Racing. Y me dice, che, tío, que sabes que Pablo Guerrero va a jugar en el Racing, che. Y yo le digo, casi no lo sabía, hermano, sí. Y yo, qué bien, le digo, muy bien, ¿no? Y me dice, ¿y Gabo está de entrenador? No, le digo, ¿en serio? ¿Cómo es Gabo de entrenador del Racing? ¿En serio? Le digo, ¿me estás jodiendo? No, que sí, es entrenador del Racing, me dice. Y ahora dije, yo le dije, yo ese man, yo no le tengo fe de entrenadora. Y dicho y hecho, no creo que lo... renunció, sigue en el Racing, pobre. No sé. El muñeco Gallardo puede ser, ¿no? Pero bueno. Blas Manuel González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ezequiel Méndez, saludos. Che, ¿y no tienen para pagarle a Gallardo? ¿Al muñeco Gallardo? No, yo sí me hubiera quedado con Gareca, ¿no? En serio. A pesar de lo que pasó en las últimas... ¡Ay! Yo me pasé la tienda por estar conversando, ya ves. Hoy nadie avisa, ¿no? Neymar se lesionó. Hasta que Neymar es un jugadorazo. Yo sé que hay gente que puede estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que el único jugador de los últimos 10 años de Brasil, el único jugador que podría estar en una convocatoria del equipo de Brasil del 2002, ¿no? De Ronaldinho, de Romário, de Ronaldo. El único jugador brasileño que podría estar en la convocatoria, ya no digo titular, porque eso es imposible, pero en la convocatoria de los últimos 10 años podría ser Neymar, el único jugadorazo. Neymar es un jugadorazo. Yo soy hincha de Neymar, me gusta mucho cómo juega. Bueno, chicos, vamos a ir un ratito aquí a comprar un cafecito para seguir la transmisión y un poquito de agua también, porque mucho café, ¿no? A ver qué vamos a comprar aquí. Un poquito de agua. タッチとかできない。
現金かな。カードで。じゃあカード。はい。ここにね、ここ差し込みなんです。はい。Bien trucho que se venga, no tiene para pagar así con touch. Ay, ay. Ay, ay. La señora se ríe. Miren, aquí hay más gachaponcitos, miren, tomar. Todavía no hemos jugado los gachapones, miren, amigos. Todavía. Miren, hay más gachaponcitos por aquí. Dragon Quest. Mira acá. Minecraft también hay aquí. Más cositas de One Piece. Vale, ya está. Seguimos entonces nosotros. Miren, ya se llenó esto. ¿Recuerdan cuando empezamos la transmisión? Cuando comenzamos la transmisión, miren ya cómo está. Ya se llenó. Y hay harta gente. Harta gente. Yo sé que todo el mundo hace tomando fotos para esa... esa pared de ahí donde están todas las... Miren, amigos. Todo el mundo viene a tomarle foto aquí. Esto. No les digo, me están tomando foto. Me están tomando foto a mí. Tan mal, voy a tener que cobrar por foto. No, ya llegó la gente, ya con todo, ya se vinieron. Y eso que recién comienza, esto en una hora va a ser peor todavía. No es que estamos sábado, hace buen clima, la gente está caminando. En una hora esto va a estar, pero petao. Déjenme saber cómo se está viendo todo, si la señal está bien, si el audio está bien, tomodachis. Ahora sí hay basura en la calle. ¿Se han dado cuenta? Que recuerdan que antes, cuando caminábamos por aquí, no había nada, no se vio absolutamente nada, ni un papelito, nada. Ahora sí se ve cualquier cantidad de basurita, güey. Vamos a ir aquí a una tienda, una de mis favoritas, donde se encuentran consolas portátiles. Janku. A ver si han traído cosas nuevas. Es una tienda un poquito escondida, así que ahora les voy a enseñar dónde está. Aquí está la estación de JR, de la JR. La avenida principal aquí, ¿ven? El Sega, bueno, el Sega ya no es el Sega, es el Eagle, perdón. El número uno está allá. Entonces aquí saliendo yo les voy a enseñar un lugar que ya se los he mostrado en varios videos, pero hay gente que todavía no sabe dónde es.
hay gordos en la calle, dice la otra. Hombre, no me he puesto a pensar eso, la verdad. No hay gordos en la calle. No, gorditos hay. Obesos no hay mucha gente obesa en la calle, eso sí. Amigos, ustedes sigan comentando, yo los estoy leyendo, sino que estoy terminando mi café para poder estar con manos libres y enseñarles las consolas. Por favor. Sí, hay un montón, miren, de basura. Miren. ¿Lo ven? Miren, es toda la basura que hay. Vayan a ver los videos de hace un año. Vayan a ver los videos de hace un año aquí cuando estoy aquí. No se ve nada, ni una basurita. Nada, 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 nada. No botes basura. Yo después dejo la lata ahí. ¿Qué serio? No, hay papelitos, oh, si yo sé lo que es hoja, lo que es tierra, hay papelitos, pues hay ¿cómo se llama? Cigarros, mire. Hay papelitos, cigarros. Eso sí hay, pues. Ya ves, yo le estoy diciendo. ¿Para qué les voy a mentir, muchachos? ¿Cuándo les he mentido? ¿Cuándo te he engañado, primito? ¿Cuándo? No me respondan. Los turistas, testigo. No, pues, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso, señor? ¿Cómo vas a decir eso? Bienvenidos los turistas. Bienvenidos los latinos, sobre todo. Pero es verdad que hay mucha gente que es bien cochina, va. No, no es que sean cochinas, sino que no están educados en el tema de la basura, ¿no? Aquí en Japón te enseñan desde chiquito qué es lo que tienes que hacer con la basura, tienes que estar como llevándote tu basura, tu bolsita de basura por todos lados. No, pues. Los ponjas fuman muchísimo. Pero esas colillas no son de japonés, por ejemplo. Yo ya lo sé, lo tengo identificado ya, pues tantos años viviendo en Asia, man. Eso no es japonés. Y ustedes dirán, tío, ¿cómo sabes que no es de japonés? O sea, has hecho prueba de ADN, CSI, qué cosa, ¿qué te confunda? No, muchachos. Los ponjas no fuman hasta el pedazo marrón, no, los ponjas no fuman hasta eso. La mitad y eso es. Solamente la puntita no. Casi se me cae la lata en la calle, bueno. Iba a dejar más basura. Claro, no es todo, pues. Solamente la puntita.
Bueno, vamos a ir entonces, chicos, a esta tiendita. ¿Les parece o no? Pues vamos o no. Aquí en el GeoMóvil. GeoMóvil. Aquí sí vamos a tener que caminar. Tenemos que subir escaleras. Mi peor enemigo. My worst enemy. My old enemy. Vamos, muchachos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Ahí también. Teléfono, mira. Teléfono, mira. El iPhone 11, mira. 33 mil yenes. Y acá están los jueguitos, miren los jueguitos, miren los jueguitos. Olvidé decirles que esto es Yanko, ¿eh? Esta es zona Yanko, por si acaso. Miren, Tomodachi. La de Pikachu. 28.600 yenes. Una Nintendo 3DS LL. New Nintendo 3DS LL. No me parece que esté mal el precio. Ahora no sabemos si tiene el Touch Pen. Esta de Monster Hunter. 13.200 yenes y como ven dice ahí no warranty, quiere decir que no tiene garantía. 13.200 yenes, este está a buen precio, pero estará con el Touch Pen o no lo veo por ahí el Touch Pen, a ver. Ah, sí tiene el Touch Pen, está completa. Oh, este me lo puedo llevar, ¿eh? A la tienda. Este Master Hunter X. Pues tenemos ahí otro Monster Hunter. Ese es bonito. 13.200 yenes, me parece que está bien el precio. Ese sí no tiene el Touch Pen. Ese no tiene el Touch Pen, miren. Ese de ahí también de Dragon Quest, 16.500 yenes. Y ahí al fondo están varias Nintendo 10. Hay una 3DS a 9.900. Ese me parece que también está a buen precio. ¿Qué más tenemos por ahí? Oye, atención que muchos juegos de la Game Boy para la Nintendo 10 los tienen que bajar ya porque la Nintendo Store, esos juegos va a terminar el otro año, en el 2024 ya no se van a poder bajar, por si acaso, para los que quieran conseguir estas cosas, ¿no? Y acá miren, chiquitas, Nintendo 3DS. Oh, esas están a buen precio, 6.600 yenes ya no se consiguen así nomás. Y esto es junk, miren, no warranty. Pero, ¿vendrán con el Touch Pen o no? Miren cómo la es. ¿Qué les parece? Esa de Gundam está buena, mira. Gundam Suit, 6.600 yenes. Esa está buena. Y esta de aquí, miren. Game Boy Advance Pearl Green, 9.350 yenes. ¿Qué les parece, Tomodachis, estos precios? Miren, acá hay una Nintendo Lite, también junk, a 14.850 yenes. Pues está a buen precio, ¿eh? Esta está a buen precio. Está muy buen precio, pero claro, no sabemos si está funcionando bien. Pero este modelo me parece que está a buen precio. La Nintendo Lite, miren, la verde, 14.850 con cajita y todo. Y una Nintendo Switch, 29.700 yenes, junk. Miren, junk, ven aquí. Defective game, sin garantía. Juegos con defectos sin garantía. Hombre,
para la Nintendo Switch, yo les sugiero, muchachos, que se compren una nueva. No vale la pena. No vale la pena. Son 30 mil yenes. Una nueva creo que te cuesta 32 mil o 34 mil, una cosa así. No, no vale la pena, la verdad. Miren las Q. 3.850, 3.850. En fin. ¿Cuánto están las iPad? Mira, la iPad 26.400 yenes. Miren, chicos, qué chévere. No, no, Pikachu. ¿Por qué tomó esta? ¿Por qué tomó esta Midori? Las tres, weón. ¿Tachipen hay de más acá? Tachipen. Tachipen va nice. No, pero no está el gato. Pero no tiene el Tachipen, weón. Qué desgracia. ¿Funcionará o no? También esa es la vaina, si funciona o no funciona. Bueno, acá la zona junk aquí en Japón también es una broma. Puta, todo funciona. Miren, amigos, ¿qué les parece? Está cara, está 18.700 yenes. Bueno, esta es la más cara de todas, la amarilla. La verde, después sigue la verde y la roja. Pero la más cara es esta. Y aquí se pueden bajar los juegos de los Game Boy. Voy a poner la batería antes que se me vaya. Ya hay PS Vita también, PSP, pero lo que más me ha llamado la atención son las Nintendo 10 de los juguetes más. Esta también está buena, la azul, 11.000 yenes. Qué buenas cosas, ¿eh? Yo creo que no están tan... Esta está buena, miren, 6.600 yenes. Está 26.400 yenes y esto está 28.600 yenes. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Bueno, por lo menos ya saben, chicos, qué es lo que pueden encontrar aquí. Voy a conectar un poco la batería. 14.300 yenes también de Pokémon. Si no se puede, servicio. Ya nos dejan ya todo ya para. Pero parece que tiene una manchita aquí en la pantalla. Vamos a ver si funciona. A ver. Mira.
sé si tiene sonido, ¿eh? No, no está funcionando, no está leyendo el cartucho. No está leyendo el cartucho. Pero bueno. No está leyendo el cartucho. Ok, arigato. Bueno, para que conozcan un poquito. No estaba sonando. Como que no estaba leyendo bien. Ahora, yo creo que tiene arreglo. O sea, no es que sea un gran mal, o sea, se puede arreglar. Aquí que hay más cositas, ¿no? Acá hay cosas de segundo. De estas son de segunda mano. También puede ser problema del cartucho también. Es posible. Todo está dentro de lo posible. Ya esas consolitas son indestructibles también. Como la Game Boy también, que ya no son. Son inmortales, se pueden arreglar. Pero ya las nuevas, las Nintendo Switch, esas cosas ya es un poquito más difícil, ¿no? Yo creo que hasta la Game Boy Advance todavía se puede arreglar, no es tan difícil. Pero después las nuevas ya son un poco más complicadas. Vamos para aquí, Allá se llenó esto, cantidad de gente. ¿Lo vamos a poder jugar este gachapón o ya no? ¿O ya fue? ¿Qué hacemos, amigo? Ah, miren, acá hay 500 de chapoles, qué chévere, mira, justo hablando. Qué bacán esto, miren, amigos. Uy, no, esto lo vamos a hacer. Miren, amigos, miren. ¿Qué les parece, Tomás? ¿Qué les parece? ¿Podemos jugar esto o no? Hemos venido preparados. Hoy día hemos venido preparados. Miren, hemos venido con el monedero de mi abuelita. Pues es un muchacho pobre, ¿eh? No podemos estar comprándonos cosas caras. Tenemos que ir así, humildemente. 300 yenes. Estos están chéveres. Estos sí me han gustado, ¿visto o no? De Zelda. Miren, amigos, 300 yenes, ¿ah? ¿Eh? A ver. Ichi. Ni. San. Ok, vamos a ver, vamos a jugar aquí. Yo pienso, bueno, yo quiero llevarme esta. Son tres nada más, ¿no? Son tres. Ah, son cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco. O sea, para tener la colección completa son cinco artículos. Pero yo quiero estas nada más. Estas de aquí nada, no me interesan. Pero bueno. A ver. Vamos a ver cuál nos hace. Oh, son chiquititas. Oh, puta, qué pendejo. Oh, miren. Lo puedo. Con la palma de mi mano lo puedo cerrar. Son chiquititas, oh. Qué estafa, oh. No seas pendejo. Está bravo. Oh, miren, chicos. A ver, ¿qué nos salió? Después lo vamos a ver, porque ahorita como no puedo hacerlo todo a mano cambiada, a una sola mano. Pero yo no sé. ¡Ah, sí! Miren, creo que salió una figurita. Miren, amigos. Creo que salió la figurita, miren. No sé si ven ahí el rostro de Rink. Rinku, por si acaso. Aquí en japonés es Rinku.
Puta, qué estafa, tan chiquita, ¿no? A ver qué más hay por aquí. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Dragon Ball también hay. Chainsaw Man. Yo quiero figuras, ¿no? No quiero huevajes. No, no. Encima son caras las otras. Acá hay de Pokémon, de Godzilla. De Godzilla también hay. La madre, weón. Salió una huevadita chiquitita, chiquitita. Salió, weón. Está que pendejo esta madre, weón. Todo para sacarte billete nomás. Esta gente, weón. ¿Y cuándo hay aquí, weón? Chiquitito sale el agua. Fíjate que se malean los compas, una estafa, man. Pide devolución, dice la otra. ¿A quién le voy a pedir, man, devolución? A la máquina. Como si la máquina me entendiera. Ah, yo quiero mi patriarca, man. Mi saga 24K en gachapón, man. Quiero pagar 300 yenes y sacar y que me, y ganarme un gachapón del Saga 24K. ¿O? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo ganar? ¿Tabó? Y encima me molesta. ¿Por qué? ¿Tabó? Pateo la máquina. ¿Tabó? De mujer. Ah, acá hay un montón de gente, pues, que se disfraza. Aquí está Cena Quijabara, pues, muchachos. Aquí está Cena Quijabara, pues, muchachos. Sale cada espécimen por ahí, por la calle. Cada Pokémon sale suelto por ahí. Hubiera sacado más, ¿no? Gachapones de Zelda. A ver, que alce la mano el que quiere que compremos más cachapones de Zelda ya. Antes de irme, ¿eh? Antes de regresarme a la oficina. Antes de regresar a la oficina. ¿Ustedes qué piensan? ¿Vamos o no? Vamos a por ellos. A por ellos. Ole. Antes que camine, ya cruce esa calle y ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Porque me da pereza. Más vago que la puta. Está una cuadra nomás. Bueno, ya entonces sí, vamos a por otra. Vamos a por ellos. Otro cachapón, mira, por fin alguien se hizo presente. Voy a intentar sacarlo a 5 ya una vez. No, yo quiero la otra, ¿no? Yo quiero las dos, las dos figuritas de Zelda. Pero no quiero el collarcito, ni el llaverito, ni ninguna guapa. Saludos a Rey 2023, desde Las Vegas nos saludan aquí los Tomodachis. Acá, mira, acá puede haber. Acá puede haber el de... No he traído mi tacita, pues no he traído mi tacita de la buena suerte de Japan Geek. Aquí está, mira, aquí hay otra. Qué chévere. Ya, vamos a ver si tenemos suerte. A ver, miren, ahí puedo ver los colores. Entonces, ¿yo qué color me saqué? A ver.
color saqué yo, ¿no? El rojo. Entonces no necesitamos el rojo. Un amarillo. Hay amarillo, azul. Sí, azul. Y amarillo patito. Yo creo que el azul puede ser. A ver. A ver. Vamos a ver. Tendremos suerte, ¿no? Como ver. Me dejen su like, güey, para que me traiga suerte. A ver. Ichi. Ni. San. A ver. No, puta, me salió otro rojo. Puta, qué más. Pinga la coña. No seas malo, güey. Madre, madre. Salado. Para mí que se pusieron de acuerdo los desgraciados. Yo creo que es el, hasta el mismo, creo. Bueno, pues ya está, que más piña, ¿no? Más el amor. Miren, los dos son igualitos, ¿no? La gente se ríe. ¿Por qué se ríe, joven? A ustedes les gusta que me pasen esas cosas, ¿no? Sí, bueno, es la misma huevada. Más piña. Bueno, vamos a intentar una vez más, ¿no? Vamos a intentar una vez más, a ver. Ichi. Ni. Tienen que repetir, pues, conmigo, ¿eh? Ichi. Ni. San. A ver. Ya, a ver. Si nos sacamos. Ya tenemos al Rinku, al Rinku B. Necesitamos al Rinku A. A ver. Ahí está. Ah, amarillo patito. Este puede ser, ¿eh? Este es el bueno. ¿Será que podemos verlo? A ver. No, no es, pero es diferente por lo menos. Se hace máquina, no es, ¿eh? Ah, miren, aquí se puede ver. Pues más huevón soy. Aquí está el... Miren. El morado es la espada. Hay verde también. Verde, amarillo, morado, azul y rojo. Pues puta madre. Miren, chicos. A ver. Madre, a ver, entonces nos falta el azul, el verde y el morado. Ya vamos a hacer una magia. Ahí estoy embalado ya. Ya está embalado. Vamos a sacar todas, weón. ¿Está jugado? Pero tenemos que... A ver. Miren, ahí está para que caiga el morado. El morado o el amarillo, ¿eh? Hasta que... Miren, está dos morados y un amarillo para que caiga. ¿Lo vieron o no? Dos morados y un amarillo. Entonces tiene que salir el amarillo, el morado, perdón. O sea, hay 70% de probabilidades que salga el morado. A ver. Ahí está el morado. Ya sabía, ya muchacho, ya, ¿eh? Sabía, pues, muchacho. Ahí está la espadita. Bien. Otra roja dice, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué me deseas mal? Moderadores, ahí banel, eso. No, mentira. No hay que banear a nadie aquí, muchachos. Y de ahí, miren, sigue el azul. Miren, ¿eh? Hay un azul, un amarillo, un morado y hay un verde ahí. Azul, amarillo y morado. Entonces yo creo que puede ser que podamos sacar el azul. Puede ser que podamos sacar el azul. El amarillo, el morado no. Yo creo que el azul puede caer. A ver. Y ahora sí, ya estamos, ya estamos embalados, muchachos. Ya no nos para nadie, muchachos, ya. A ver. Ya no nos para nadie, compadre. Estamos con suerte. Ya, a ver, con los likes. Con la fe. El azul, ¿eh? A ver. Necesitamos el azul. Ahí está. ¡Me salió! ¡Oye, sí, bro! Puta, qué suerte, bro. ¿Por qué no me salió así el Asichi Iván Cuyo y coche su madre que gasté más plata? En esta huevada me sale la suerte, bro. Pero bueno, ya que. La azul, bro. Bien, amigo. Ya era. Ya, a ver, después. Viene. No, ya aquí ya no. Aquí ya no me va. Ya no me va a salir más, bro. Porque vieron, creo que la siguiente va a ser un azul, bro. Un azul o un amarillo, no hay verde. O sea, me falta la verde. La madre. Mire, muchachos. Entonces nos falta la verde, ¿eh? La verde es la esta, pues, Rinku A. ¿Verdad?
Porque ya tenemos, miren, ya tenemos la morada, la azul, la amarillo, morada, azul, amarillo y rojo. Morado, azul, amarillo y rojo. Entonces ya tenemos cuatro. Nos falta la verde, ¿no? Amigos. Aunque hay dos verdes ahí, miren, hay una verde ahí. En la mano izquierda, no sé si ven, hay una verde ahí. Y hay otra verde aquí, ¿eh? Así que cualquiera de esas dos puede caer, pero también hay una morada, otra amarilla y otra azul, ¿no? ¿Ustedes qué piensan, amigos? ¿Ah? ¿Vieron o no? Ahí hay una verde aquí, que está ahí ya por caer. Está otra verde aquí, pero primero va a salir la azul, ¿no? A menos que haga la vuelta y agarre la verde primero. O sea, caiga la verde primero y ahí sí, ¿no? ¿Ustedes qué dicen, caballos? ¿Le damos con fe? ¿Con fe o no? Te va a salir azul y después la verde. Yo también pienso eso. A ver, vamos a ver si la teoría es verdad. Yo también pienso eso. Yo también creo que es eso, muchachos, ¿no? A ver, vamos a ver. Uno. Ni. San, yo también pienso que va a salir la azul, a ver. ¿Quiénes creen que va a salir la azul primero? Oye, si le muevo, le da una chocolateada. Le da una chocolateada ahí. Una patadita esa. Bueno, ¿quién cree que va a salir la azul primero? Ya, vamos ahí. Vamos, con fe. Puta, salió una morada. No salió ni la verde ni la azul, bro. Salió una morada, bro. ¿Y esto? La morada estaba a la izquierda. Uy, Yara. Pero yo creo que la verde sale después, ¿ah? Yo pensé que iba a salir azul, pero... Salió la morada, bro. Salió la... O esta era el azul, ¿no? A lo mejor nos hemos confundido y la luz y hemos pensado que esta era la azul, pero no era la morada. Pero ahora yo creo que ahora sí nos llevamos la verde y completamos la colección, Tomodachi. ¿Ustedes qué dicen? Ya estamos, ya hemos invertido mucho ya. Y hemos invertido mucho tiempo y dinero. Ichi. Ni. O sea, cuando tienes la posibilidad de ver, ¿no? Al costado, se te hace más fácil, pues, ¿no? Cuando tienes así para ver al costado, se te hace más fácil. Y yo creo que ahora sí tiene que salir la verde. Ahora sí tiene que salir la verde, Tomodachi. A ver, con fe, ¿eh? Con la fe. Verde esperanza. A ver, ahí está. ¡Sí! ¡Sí! La gente me mira, este tema está loco, Mechesuan. Salió la vez. Oh, las completé, weón. Las completé, muchachos. Gracias a ustedes. Faltan los. Tenemos que tener ahí un equipo de producción que ponga efectos de aplauso, ¿no? Con los niños. Bien, ahí, bien, muchachos, ya, Con la fe, con la fe. Bueno, ahora vamos a sentarnos en un lugar. Vámonos a nuestro asiento que tenemos ahí reservado para los miembros. Por si acaso, si eres miembro del canal, tienes un asiento ahí en el... al principio de Quijabara. Ahí te voy a enseñar para que te puedas sentar y descansar. Hora de revender el set. Sí, pero no digas, Pedro. Que la gente piensa que... Si no, la gente va a pensar que no lo hago por amor al coleccionismo. Oye, por si acaso, hablando de amor al coleccionismo, pásense por la página del tío Yapangi, animeyapangi.com, que les estoy dejando abajo ahí en la descripción. También para todos los que son miembros del canal, acuérdense que estamos subiendo contenido exclusivo. También para los que ven las transmisiones y son suscriptores y quieren comprar alguna cosita de las tiendas que estamos enseñando en vivo. Solamente tienen que sumarle el 20%. Si son suscriptores de oro, solamente es el 10%, por si acaso. Para todo lo que vean ahí. No, yo no soy como Bandai. Bandai sí piensa en los coleccionistas.
Como Bandai, ¿qué piensan los coleccionistas? Bandai siempre pensando en nosotros. Claro, las repetidas a 1500, claro, pues muchachos, y ya son famosas, ya. Ya las vieron, las van a ver miles de personas. Van a ver este video. Sí o no, amigos. Ustedes que un video en vivo, tranquilamente la van a ver miles de personas. Que... 3000 ya acabo. Un cero más. Ya, este hombre me quiere atropellar, tranquilo. Ya, muchachos, aquí estamos en nuestros asientos preferenciales. Y a la gente ya le gustó usar el asiento de los suscriptores. Calidad Bandai, claro, calidad Bandai. Ya, chicos, entonces vamos a verlas. Oh, y ojalá que no necesite tijera, bueno, si necesito tijera, pues te sería bien trucho. Bueno, vamos a... VIP. Ya. Aquí vemos. Ahí está, miren, miren, toma eso. Ahí está el ring. Está bonito. Un poco chiquito, ¿no? Un poco chiquito, pero está bien. Se ve bonito. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les parece bien o no? Chumata, que le han pegado a esta guada. Así a lo salvaje. Y después dejo la basurita en la calle. Después... Por eso después dicen, los extranjeros, cochinos, dejan su basura en la calle, van a decir, cachese. La cagada. O sea, no estaba preparado para esto. Tamari, va. No, no son miembros, pero lo he alquilado, pa. Lo he alquilado. Lo alquilo a veces, ¿no? Ahí está, ahora sí. Ahí está, pe, ya ven. Ahí está. Miren el link, toma, chisá. Está muy bonito, la verdad. Saludos a todos, a la gentita. ¿Me escuchan o no? Porque estoy prácticamente gritando aquí en la calle. Y acá tenemos su panfletito con todas las figuras, con todos los premios que vienen. Y en el Rinku, el que acabamos de sacar, Rinku B, tenemos la espada del augurio, tenemos la Z de Dragon Ball Z, y tenemos al tiraflecha, la silueta del tiraflecha. ¿Qué les parece, amigos? Entonces tenemos una aquí, ¿está?
está, perfecto. Seguimos entonces con la morada. Sobre todo que estamos en el mes morado ahí en Perusalén, en Perulandia. El mes del Señor de los Milagros. Ahí está. Vamos a abrir esta para que vean. Esta es la espadita, miren. La espadita, qué chévere. Oh, esta, la madre, esta no la puedo sacar bien. Esta necesito tijera. Necesito una tesoura, como dirían en Brasil. O preciso una tesoura. Ahí está la espadita. ¿Cómo se llama esta espada? Siempre me olvido, bro. ¿Cómo se llama la espada esta? Que si alguien me dice algún nombre, yo lo creo, ¿ah? Alguno me dice cualquier huevada y yo lo creo. Master Sword, claro, pues que ya sabía que era la Master Sword, pues. Estoy chequeando a ver quién es verdadero fan o quién está aquí nada más para ver a las japonesitas y burlarse de mi desgracia, nada más. A ver, acá tenemos al tiraflecha. La espada de Grisco, dice la otra. ¿Por qué me quieres engañar? ¿Por qué me quieres engañar? La espada de Advíncula, ¿cómo? Miren, chicos, ahí está. Este sí está bueno. Ahí está. Llaverito del tiraflecha. Bueno, esto no le ve. Pero es parte del set, ¿no? Entonces eso lo hace importante, porque con esto completas la colección, ¿no? El set completo. Ya tenemos entonces tres. Ya hicimos la morada, la verde, la morada. Entonces nos falta el rojito y el amarillo patito. No, el amarillo ya lo hicimos, ¿no? A ver, ¿cuál es la que hicimos? Ya, a ver, vamos a poner aquí. La azul ya la hicimos, ¿no? La Z ya la hicimos, pues. El llavero de la Z. La verde ya la hicimos. La azul todavía no la hemos hecho. La azul. Ah, ya esta ya la hicimos. La morada entonces hicimos, ¿no? Sí, ya las tres ya hicimos. Nos falta la azul y la roja. A ver, chicos, ¿qué les parece? Están viendo bien, ¿no? Están viendo bien mis bolas. Déjenmelo saber ahí. Ahora voy a abrir, ahora les voy a enseñar mis dos bolas que faltan. ¿Cómo les gusta, no? Verme la bola de Pokémon, de Gachapón, digo yo. Ah, ese ya lo vi, ya. El azul ya lo vimos, ya. Ahí abrimos todas, nos falta esta entonces, la rojita ya. Bien, tomadachis, ¿ah? Aquí está esta, la otra de Rinku. Sapeando a la vez, porque como estoy usando dos asientos, weón. Uno para poner la cámara y hacer el unboxing,
y otro para sentarme yo, weón. Pues la gente va a decir, puta, qué desconsiderado. Saben cómo es, ¿no? Pero ya, pero está weón. Ya. Ya lo sacamos, ya está, ya. Ya está saliendo, ya. Ya sale. Sí. Miren, miren, chicos. Aquí está el otro, Link. Mire, 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 mire. En el Link Tomodachis. Ahí está. Está bonito, ¿no? Están bonitos. ¿Qué les parece? Miren, Tomodachi, ¿qué les parece? Están muy bonitas las figuritas. Las otras cosas ya son de relleno, pues, ¿no? Pero son importantes para completar la colección, amigos. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido este pequeño unboxing y este recorrido por Akihabara? Creo que hemos tenido suerte. ¿Cuánto nos hemos gastado, weón, en esta cochina? Digo, en estas figuritas. ¿Cuánto nos habremos gastado aquí, weón? Pero mira, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Entonces, son 7 por 3, 2100 yenes, ¿no? La matemática no es lo mío, ¿no? Porque por eso hago YouTube. Pero bueno, de Tomodachi. Un pedacito del plástico. Lo recojo, lo dejo ahí. Me comporto cívicamente y me llevo mi basurita. ¿Ah? ¿Qué tal, chicos? Tío, no seas cochino, pues. Recógela. Sí, me voy a llevar la basurita, pe. ¿Cómo vamos a dejar basura aquí? Hay que dar el ejemplo, muchachos. Señor, señorita, niño, niña que estás viendo este humilde canal, si tú ves que tu tío, tu papá, tu mamá, se les ocurre por ahí dejar una basurita, dile, papá, mamá, tío, no dejen eso, no dejen eso. No hagan eso. Hay que cambiar, hay que cambiar. Hay que recoger todo, no hay que ensuciar, no hay que hacer cosas malas. Y hay que enseñarle también a los niños que no se puede estar ensuciando el piso ni nada, pues, como dache. Miren, amigos. Bueno, mis queridos Tomodachis, espero que les haya gustado este videito. Déjenme saber en los comentarios después qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que más les ha llamado la atención, si les ha gustado más las consolas portátiles que están ahí al frente. Vimos varias consolas, varios precios, si les ha gustado más los gachapones de Zelda. ¿Qué más vimos el día de hoy? Ah, las figuras de Caballeros del Zodíaco del Pura Modero. ¿Cuál creen ustedes que debería ser la miniatura del canal? O las monas chinas, ¿no? Que tienen las monas chinas. ¿Cuál creen ustedes que deben ser? ¿Cuál creen ustedes que debe ser la miniatura del canal, Tomodachis? Y también, lástima que terminó el festival de hoy.
sé que los niños no, los niños de ahora o los jovencitos no conocen esa canción, pero cuando yo era niño era una de mis canciones favoritas. Era una de mis canciones favoritas. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Saludos a toda la gentita, saludos. Lástima, lo sellas para hacer clickbait, dice la gente. Tío, señor, algo de los gatos samurai. Nos vemos, saludos. Gastón Gabriel, saludos, gracias por estar aquí. Camus de Acuario, y se vuelve Gareca. Ya olvídate, buen desahogado. Rey 2023, gracias tío por el tour, excelente, gracias Tomodachi. Alberto Centeno, saludos, gracias. Sergio Espindola, saludos desde México, gracias Tomodachi, saludos, cuídense. Cuídense mucho Tomodachis. Mario aquí, saludos tío, chao, gracias. Quique Luis, Nilo Scarlet, saludos. Dice Mona China, si la bola de gachapón, la miniatura del video, dice. Hay que cantar la canción del oso de la sal, de la sasa azul. ¿Cuál? ¿Cómo? Saludos a Cris de Guatemala. Enzo 2030, muchas gracias. Mano Mellado, saludos. Daniel S01, tío, ¿vendrán ahí el álbum de los Transformers de los 80? Creo que no, ¿eh? Eso no lo he visto por aquí, amigo. Pero uno nunca sabe, al final lo pueden vender. Aquí todo se vende. Todo está a la venta, aquí todo vende. Hasta yo podemos vender por ahí. Saludos, Yen Kazaki, ¿qué tal? Saludos. Saludos a Cero. Gerardo Gaspar, gracias. Gabriel Luque, saludos desde Buenos Aires. Nos saludan a la gentita de Buenos Aires, gracias. A Daniel Salazar desde Costa Rica también, pura vida. Saludos a todos los ticos que nos ven mucho, ¿eh? Nos ven muchos costarricenses. También a este humilde canal. Vienen muchos chicos también aquí a visitarnos de Costa Rica. Estoy poniendo ahora cada vez que alguien viene al canal, al estudio, y viene a saludar, estoy colocando la banderita, ¿no? Yo creo que es bueno para que la gente vea todos los que vienen. Saludos a José Parra, saludos. Gracias por mostrar tus bolas. ¿Cómo? Está mal, señor. Saludos, saludos. Gracias a JC, a Carlos, chao. Pedro Abarca, saludos desde Venezuela. Saludos a la gentita de Venezuela. Milo Scarles, muchas gracias por este hermoso directo. Gracias a ti, hermano. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Ahora ya me voy a ir a comer algo primero. JD, saludos. Gan Eden, saludos, saludos. Gracias. Martín Mancilla, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, Tomodachis. Ahora sí, nos vamos. Estoy esperando que llegue las 3 horas. Son 2 minutos y 59. 2 horas y 59 minutos ahora. Uchucha. Ya que la señora también está en la calle. Sea mala. La calle se para ahí en medio de la pista. ¿Cómo no la van a atropellar? ¿No? Gente irresponsable también. ¿No? Saludos a Mr. RS, Alberto Centeno, gracias. Neil, saludos, gracias. Gracias Tomodachis. Martina Mancilla, Martín, yo pensé que había dicho Martín Mancilla. Soy chica, pe, tío, puta, que... Oye, disculpa, pe, esa mía, también. Discúlpame, perdóname. Guillermo Pérez, saludos. Saludos a Ganedan, Silvi Clix. Saludos a Austrumi. Chao, ahora sí, llegamos a las 3 horas. Muchas gracias Tomodachi, no se olviden de dejar su like, suscribirse, pasarte por la página animejapangeek.com. Por si acaso, un anuncio, el Seiya, la armadura de Pegaso Seiya del Midcloth, ya acabaron las reservas, ya no se aceptan más reservas. Tuvimos suerte de conseguir unas 2-3 más, por si acaso, están en la página. El día de mañana terminan las reservas del dragón, del Shiryu Dragon Midcloth del 20 aniversario, la nueva figura, bueno, que no es muy nueva tampoco, pero es la reedición esta del
del aniversario, del 20 aniversario. Mañana en la noche termina la preventa. Así que atención. La otra semana creo que la termina la de yoga y así. Así que estén atentos para poder llevarse los Caballeros de Bronce, la versión B1, la que todos recordamos del anime, porque después se va a acabar Tomodachi, ¿sabes? Y para los que están suscritos en los emails, están recibiendo cupones de descuento. Así que suscríbanse por email para que reciban las notificaciones de la tienda, porque se están dando cupones de descuento. Y el otro mes, recuerden, para noviembre es el Black Friday. Voy a intentar hacer varias ofertas y también voy a dar el doble de puntos. O sea, he chequeado que se puede poner, la plataforma de pagos nos está dando el doble de puntos cada vez que uno hace una compra. Y esos puntos se canjean. Hay gente que tiene un montón de puntos y no los están usando. Hay mucha gente que tiene muchos puntos en las cuentas y no lo está usando. Y esos puntos se van a, obviamente que tienen un tiempo, ¿no? Pero hay gente que tiene 10.000, 15.000 puntos, que son 15.000 yenes, casi $100 en puntos. Usen los Tomodachis. Los puntos solamente se pueden ganar a través de las compras en la página. Si ustedes me piden algo directo, lamentablemente no puedo generar puntos. Los puntos se tienen que hacer a través de la página web. También hay opciones de empaque conjunto para algunos países. Quiere decir que tú puedes ir comprando cosas, usas la opción, pagar después el envío, y cuando esté todo consolidado, nosotros lo podemos enviar. No cobramos consolidación adicional de paquetes, ¿no? Ni tampoco empaquetado, que he visto protección adicional. Algunas páginas proxy te cobran por protección adicional y no te cobran barato, ¿eh? Te cobran por protección adicional. O sea, llega la figura, tú compras la figura, les pides que compres una figura, les llega a su warehouse y así te la mandan. No te la revisan, no revisan nada. Nosotros ya todas las figuras que vienen así, las hacemos una protección adicional sin costo alguno. Sin costo alguno. Atención con eso. Y bueno, eso pues nada, chicos. Ya hice mi charre a mi tienda. Pásense por ahí. Nos vemos prontito. Cuídense mucho. Sayonara.